que se pase de ver. Bueno, para las cuentas. Todo apuntó a la directa. Hello. Jeje, hello. Amigos, esta semana, bueno, yo creo que pasado mañana se acaba la temporada ya, al fin. Después de tanto tiempo, ya me tenía hasta la madre, güey, esa temporada, güey. Bonito inicio de semana, amigos. Espero que tengan un excelente lunes. Dios me los bendiga. Hoy traigo gorra porque traigo el pelo bien largo. Hola, Glendita, ¿cómo estás? La primera en comentar el stream. ¿Cómo estás, Amix? Pedrito Martínez, un saludo, mi George. ¿Cómo estás? Buenos días, mi George. Hola, Bere, ¿cómo estás? Vamos a subir, Alex. Vente, vampi. ¿Cómo estás, Glendita? Un saludo. Hola, Alex García, un saludo. Recuerden que ya se acaba la temporada y pues de vuelta Elite, a donde pertenecemos, viejones. Yo pertenezco a Elite, güey. Buenos días, mi Cristian Galaviz, un saludo. ¿Cómo estás, Ventas General? Hola, Casandrita, ¿cómo estás? Hoy es tu cumpleaños, mira. Se ha llegado el momento. Amix, es que no puedo bailar aquí porque tiene que haber una rola cautivadora. Luego te hago un privado, Cassandra, para que te alivianes. ¿Sale? ¿Te parece justo, Cassandra? Feliz cumpleaños, ¿eh? ¿Cuántos cumples, Cassandrita? ¿Cuántos cumples? Hola, mi buen Freddy, ¿cómo estás? Un saludo, crack. Arthur, ¿cómo estás, amigo? Hola, Drick, ¿cómo te fue, güey, en el concierto? Se acaba mañana, güey, guacha. Ahí dice, un día y 11 horas. Se acaba mañana a las... como a las 5. No, en la noche. Se acaba en la noche. Tú, o sea, va a empezar el miércoles en la mañana. Mi Asmodeus. Hola, Ives, ¿cómo estás? Hola, Isra, un saludo. Buenos días, amigos, buenos días. Ya viene el pase de Zoroark. Pues algo bien. Así que si quieren ponerse su pinche Pokémon culero, pónganselo. Pero pues luego no se quejen de que pinche Alex no hizo nada. Pinche Alex troll. Pueden ponerse su pinche Pokémon el que ustedes quieran. Me vale verga, amigo. A chinga primera, me agrada. Aquí eres la primera en mi corazón. De donde nunca debemos de salir. ¿Cómo, Bere? No te entendí, Bere. 27, ay, güey. De hecho, yo también cumplo 27 este año. Los cumplo exactamente el 26 de junio. O sea, literalmente estamos... A ver, mayo... Sí, literalmente estamos a 2 meses de mi cumpleaños. Me dan ganas de hacer un pinche extensible, la ver. Ah, pero pues tampoco, pero lo quiero festejar con mi familia. Hola, Franco, ¿cómo estás, amigo? Un saludo. Ey, ya mira el pastel de Lady, está bien chingón, ¿eh? Se esmeraron muy bien, quedó muy bonito, güey. Yo fui el primero, viejo guango. Aquí me sale que fue la Glendita, pinche George. George Talegudo. Guango. Aquí me salió primero, güey. Dice, estuvo muy perro, tenía expectativas bajas. Sí, ese Rau lo conozco, no conozco todas sus canciones, güey. Pero una que otra nomás, no te voy a echar mentiras, mi Drake. A ver, en todas las partidas han dado, no, si no fuera por mi confi. Oye, ni siquiera nadie se pone confi ya, güey. De hecho, todos se han puesto gordas. Blissis, Clefables. Y no sé qué más, pero ya nadie se pone confi, güey. Hola, Pipín, ¿cómo estás? Ya se parece a el Bumpy, tú, Daniel. Ya se parece al intro del Bumpy este. Asco Sacián, güey. Yo creo que soy la única persona que no usó el Sacián, güey. Yo soy la única persona que no usó a Sacián. Tengo dignidad yo, güey. La neta, güey. No caí tan bajo, Pipín. Soy la única persona que no usó a Sacián. Ni en privadas, ni en ningún lado lo he usado, güey. Puede que sea manco, pero tengo dignidad. Este manco tiene dignidad. Saludos, buddy, ¿cómo estás? ¿Por qué no lo tienes? Porque no quise conseguirlo, más que nada. ¡Asco, güey! Porque no lo quise conseguir, nomás por eso. Nada, esta madre no se consigue ni de pedo, güey. Ah, no, güey, la temporada es en 3 días, güey. La temporada es en 3 días. Ahí dice arriba. Esta madre. Guacha, es lo que se va a acabar. Mira. Ahí está arriba. Ah, pero eso no es el rango, güey. O sea, la temporada y el rango es diferente. El rango es el que se va a acabar, no me di cuenta, ¿eh? No, tú ni me hables, pinche Don Camatic. Tú ni me hables, cabrón. Estoy enojado contigo, güey. No, ni me hables, cabrón. Ni me hables, güey. Me trataste muy mal en tu directo ayer, güey. Ni me hables, güey. Neta, güey. A mí no me gusta. A mí me gusta que sean compas, güey. Que traten bien a sus seguidores, güey. Tú te pasaste de verga ayer con la gente, güey. La gente todavía que es buena onda contigo, tú eres muy malo, güey. No seas así, Don Camatic, güey. No seas así, güey.
No lo usaste, pero lo permitiste en tu team para subir. No, no me acuerdo yo de eso, George. No me acuerdo, güey. Hola, Leo, ¿cómo estás? Pipín, digo, Pepilo. Pepín, Pepilo y Pepín se me parecen. ¿Cómo que no llegaste al trabajo, güey? Mames, amor, ¿cómo que no fuiste a trabajar, güey? Bueno, pónganse lo que ustedes quieren, ya me vale ver. ¿Qué es un celote? No sé, güey, ¿de dónde sacaste eso, Freddy? ¿Por qué salió Yebro? Disculpa mi jungla. No, es que fui a cenar y la verdad ya me dio hueva a jugar, güey. Tú, Guti, me dio hueva a jugar ya, güey. ¿Por qué está enojado Leo el Jordi? Me dio hueva a jugar tú, Guti, ya, güey. Andaba bien enojado, güey, por otras cositas que tenía, güey. Te iba a pedir un scream. Pues me hubieras dicho, güey. ¿Qué, güey, viste a Lírica? Güey, ¿qué pedo con Lírica? Lo miré, me levanté a las 3 de la mañana, güey. Y estaba jugando Lírica, güey. Y tenía como 150 viewers. Dije, ¿qué pedo, güey, con Lírica? ¿De cuál se fumó? A las 4 de la mañana estaba haciendo directo Lírica, güey. Hola, Belén, ¿cómo estás? No, güey, no, no fue nada, güey. Lo quiero mucho al Charipoción, güey. Pero no me gusta... A mí ni me dejó jugar a mí, güey. Entré a jugar con él. Me gusta mucho jugar con streamers, güey. Entré a jugar con el Oncamatic y me sacó, güey. Me sacó, o sea, estaba... Bueno, no me sacó, me sacó. Se salió de la partida y ya no quiso jugar, güey. Hola, Vania, ¿cómo estás? Y ya ni quiso jugar, o sea... Dije yo, ¿qué pedo, güey, Don Camatic, güey? Y empezó a decir, no entres, Alex, guapo, ando bien tilteado. Güey, no hay pedo, güey. O sea, si quieres, lleva la calmada, güey. Yo le dije, no te enojes. Y pues no jugué, güey, con el vato. A mí me gusta mucho jugar con streamers, güey. Ya he jugado con Don Camatic, pero ayer sí se pasó de verga, güey. Apagó stream como, oye, ¿qué pedo con Lírica, güey? Pero, ¿qué pedo con Lírica, güey? Increíble, ¿eh? Lo que aguanta ese hombre, increíble, güey. Ese pinche Lírica es un crack, güey. Es un crack, ¿eh? Ese Lírica. Hay que esperar aquí al Dodrio, güey. Espérate al Dodrio. Te voy a colocar yo. Estos güeyes no son malos, ¿eh? Ok, el Dodrio llegó un poquito tarde. Están a matar, Dodrio, ¿eh? No, confí, vete, déjalo morir, sí. Llegó un poquito tarde. Ahí debió haber estado más que nada campeando, güey. No, pues es que Lírica nomás trabaja sábados y domingos, Vania. Ya los días más sí se puede velar muy... Sí se puede velar muy bien. Eso le vale madre, ya era su último día de chamba. Ándale, pues, o sea, Lírica nomás trabaja sábados... Tengo entendido que trabaja sábados y domingos. Oh, qué bueno que les vea duro los streams. Así hay tiempo, el tiempo es muy importante, men. Y él lo sabe aprovechar. Qué bueno que le dé duro los streams. Luego con la Gordis. No, le pegué al equivocado. Fuck. Y aquí lo voy a ayudar a este güey. Nada, no tiene caso perseguir a la Gordis, eh. Gracias, Arely. Toma, bebecito picioso, para tu pase. Hola, de la próxima temporada. Hola, chispas, lindo inicio de semana, corazón rojo, los dejo que ando laborando. Feliz inicio de semana, mi Arely, gracias por esas 80 estrellas. Que te la pases muy bien, amigo. Gracias, gracias. Que te vaya muy bien. Sí, Lírica trabaja en una... Creo que en una hamburguesería, Prepara tortitas y el viejón, Sí, Lírica es un crack en la cocina. Pero se las come. Bueno, yo diré que él se las come, se las prepara y se las come. No entiendo eso, Gracias por esas 80, mi Arely. Muchísimas gracias, Mix. Aguanta, no, ahorita los leo. Lo puedo empezar, pero ocupo que le peguen ustedes también, güey. O sea, asegura. Ah, casi, güey. Ah, maldita sea. Casi, No estuvo mal eso. El Dodrio apenas está bajando. El Gabo ya está troleando, Bueno, ya ni modo. No, Gabo, ¿a qué vienes, Gabo? ¿Te vas a morir, güey? Ya se murió, güey. ¿A qué vienes, güey? Si ya perdiste, ya perdimos la pelea abajo. Ya quédate arriba, güey. No tiene sentido bajar a morir, Gabo, güey. No tiene sentido bajar a morir, güey. Ya quédate arriba, mi rey. Anotando, estaqueándote, lo que tú puedas hacer, güey. Pero ya no bajes, güey. El Jordi no está enojado conmigo. Luego lo contento en la cama.
No peleen aquí. Estaría chilo hacer esta madre, güey. Estaría chilo hacerlo, güey. Lo voy a pegar yo, espero no ponerle moño. Ocupo ayuda, güey. Vengan, vengan. Este vato va a usar el hidrobomba, cuidado. Asegúralo, Freddy, asegúralo, asegúralo, asegúralo. Buena, ahí está. Bien jugado, vámonos. No peleen, no peleen, no peleen. No es buena idea. Esta, bueno, aquí ya vienen, ya van llegando todos. Vengan, vengan, vengan. Ok, van a matar aquí. No, esta partida está perdida, güey. Esta partida está perdida. Desde que el Gabo no bajó, ya está perdida, güey. El Gabo siempre trolea. Ni que soy de macho, Ale, ni que fuera Leo. ¿Quién es el Chari, güey? Pobrecito lo Freddy, no lo dejan evolucionar. Oye, fuiste Charizard ADC, güey. Bueno, me da igual, güey. Me sorprende que fuiste Charizard ADC, pues tampoco trolear tanto, güey. Hola, Raulito, ¿cómo estás? Hola, bizcocho, estaba llamada con mi jefa. A ver. Dice, invítame. Sí, sí te invito, mi Raulito. Pues es que era la única ulti que pude usar. Tú, George, con esta partida no hay futuro, güey. Nos tocaron rivales fuertes, güey. Nos tocaron rivales muy fuertes. Sí se puede ganar, pero tienen que ponerse las pilas. Pues una base por otra, güey. Y no, esta madre me va a pegar. ¿Fallaste? ¡Ey! ¡Ja, Andy, pendejo! Y casi lo mato. Pensé que tenía menos vida. Hola, Maisy, ¿cómo estás? Sí te saludé, cabezón. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carito? Utiliza mi ex. El Blastoise es personal, ¿eh? Lo mío con Blastoise es personal, güey. A huevo que es personal. Lo mío con Blastoise es personal, güey. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Saludos. No, Gerardo, me quedé dormido, güey. No han dado en todas mis posibilidades, güey. He tenido mis ranchitas, ¿eh? Yo también tengo mis momentos, mis momentos sats, amigos, no crean, Ni le hubieras pegado. ¿Y los de arriba qué onda, men? A la madre, esa ulti. No estuvo mal, Pero, bueno, no me gustó esa ulti, No me gustó. El Dodrio siempre llega tarde, Gabo, güey. Es la primera vez que usas Dodrio, ¿ah? Te lo juro, Gabo, güey. Neta, todas las veces te has muerto, güey. Te lo juro, Gabo, güey. Gracias, Drick. ¿Cómo llamas? ¿Te cura Greninja? Ah, cuando reseteas un monstruo te cura, güey. No mames, esa madre Greninja tiene como 3 años, mamón. Amigos, flip, güey, ni pedo, güey. Es lo que queda. Nos tocó un equipo fuerte, lastimosamente. Nos tocó un equipo muy fuerte, güey. El pedo es de que no llega el pinche Ira, no llega el pinche Churiken. Es el pedo del pinche. No, pues aquí no voy a poder hacer nada yo, güey. No, ese pinche Dodrio está muerto de hambre, No, güey, no se va a poder ganar. Nada, con este equipo no, güey. Está difícil, amigos. Nos tocó un equipo fuerte, Ya, ríndanse. Sí, ríndanse. Hola, Dano, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Está difícil, ¿eh? Chris B. Games, gracias por ese like. Disculpa, ¿será que no juego mucho de Ninja? Mi niño Gabo todo manco. Es que creo que es la primera vez que usa
¿Qué usa Dodrio, eh? Sí, un putero, Pepilo, güey, un putero. Hasta me han tomado fotos, güey. Había un vato, bueno, era una pareja de ya sabes, que me tomaba fotos en el gimnasio a la hora de cuando iba a las 3 de la tarde. Estoy hablando de hace como un año, güey. Yo antes iba a las 3 de la tarde, era mi hora de ir al gimnasio. Me tomaban fotos, güey. Y un compa que era personalizado de ellos me decía, güey, güey, esos vatos, ¿qué onda, güey? Ay, neta, dije yo, qué loco, la verga. Pero no me gusta meterme en esos rollos, pues. No es como de que se la vaya y se la haga de pedo, pues. De que, hey, cálmate, la verga, compa. Nah, me vale madre, güey, los dejo ser, güey. Los daños no importan en esta partida. Tú, ay, si realmente no fueron a donde debieran haber ido, no importan en realidad los daños, güey. Realmente no importa nada. Si nunca estuvieron en los objetivos, nunca importan los daños, güey. Te lo digo en buena onda. El Gabo solo sirve para ser mi esposo, el banco. La altitud es para salir y no entrar. Sí, exactamente. O cuando ves, por ejemplo, cuando ves a alguien así tocado, ahí usa la ulti del Dodrio y chíngatelo. Pero ese güey ultió al Glaceon, y el Glaceon obviamente no va a caer, güey. Ese Glaceon no es manco, güey. Y pues, así está el movimiento, güey. ¿Qué pedo con ese Enrique, güey? Todos los días pone eso, güey. Todos los días pone eso de ese Enrique. Me dan ganas de banearlo, güey, pero nada. Mientras no sea nada de spam, todo bien. Brian, un saludo. O sea, nada de spam, pero de links. No, porque no había jungla, mi Freddy. No había jungla. Ah, tú querías ir Chari con jungla. No, güey, pues me hubieras. Pues hubieras marcado, güey. Hubieras marcado, cabrón. Hola, Doflamingo. Güey, estoy platicando con Dorian, pruebas. Ay, pedo. Nos tocó equipo fuerte, Gabo. Sí me di cuenta que no le sabes mucho al Dodrio, güey. Está difícil el Dodrio, güey. Pero nos tocó equipo fuerte de todos modos, güey. Nos tocó equipo fuerte, eh. Jaune viejón, lobby llena, dice el Raulito. Aguanta, Raulito, ahorita te invito. Es que no puedo sacar a nadie que no ha jugado. Si ya hubieran jugado, sí lo saco. Pero ahorita te invito en la siguiente, mi Raulito. No puedo invitar a alguien que no ha jugado, güey. Creo que Gerardo no. Gerardo no lo invité al anterior, ¿va? Socris tampoco, Insano Java no sé quién es. Y el Masikitarop tampoco sé quién es, güey. Pero creo que lo tengo agregado ese vato, güey. Hola, Mr. Alexis, ¿cómo estás? Si hubiera sido jungla, güey. Me fui jungla, güey. Déjame de planta, dice. Nah, hombre, ¿qué te voy a dejar de planta a ti, mamón? Oye, te invito, mi Raulito. Ya te invito, mi niño. Alex Guapo ya jugó. ¡Sales a la verga! Piché Alex Guapo. El ánimo de joven está arriba. Que el diablo te chupe. No, clave, qué pedo. No, o sea, lo ando jugando solo versus bot. Ah, ok. Pues es que está raro, güey. La neta, el Dodrio está muy raro. A veces los ataques no los entiendo yo, güey. ¿Ya vieron la skin que va a salir hoy para Gudra? Es una de como de circo. Se mira muy, muy chila, eh. Ok, Charizard arriba con ataque X. Puede servir. Ok. ¿Qué me desprecias? Oh, no te desprecio, te quiero mucho yo. Dice, gracias por compartir, Eric. Yo no juego desde hace un mes y no me invitas, porque no te tengo agregado, güey. Hasta así. Eso es, créeme, eso también está esperando el Drick, güey. Créeme, tu otro Raulito. Hola, Ed Alemán, ¿cómo estás? Güey, me tomé una foto ayer así, güey, en el espejo. Güey, me miro súper mamado, güey. Digo yo, güey, qué pedo del efecto del iPhone, güey, de la cámara del iPhone. Te hace ver guapo, güey. Sí, no es apuntado. Ándale, 100% dirección, exactamente, mi Gabo. Ese es el problema, güey. Está complicado, ¿eh? Ese es el problema, güey. Reporta al buen Alex porque su belleza opaca nuestra... el Enrique. Quisiera creerte, güey. Amigos, ¿les gusta la gorra esta de... Guachen? ¿Les gusta la gorra de Elmo, güey? Guachen. Me la voy a poner en el gimnasio. A ver si la gente me la chulea. Tengo muchas gorras chingonas, güey. El peor es de que la gorra. Estoy esperando que nada, Drick. Dainer, ahorita te metes. Pero, güey, vas a trolear, güey. El Majin se enojó contigo, güey, por la vez que troleaste. Se enojó bien mamón contigo, güey. Cuando te fuiste a anotar en pleno Rayquaza y nos abandonaste. Te la paso si hubiera sido un ADC, güey. O un tanque. Pero, güey, eras el support, güey. Hola, Cherry Pelón, ¿cómo estás?
Eras el support, mamón. Nos abandonaste, güey. Buena morrita de buena. ¿Ya miraron mi historia de WhatsApp? Qué chila va, está bien chila. Vámonos. Necesito comprar una skin a este mato. Ah, el Deiner. No, pedo, men. Sí, pero yo también me agüité contigo, güey. Que yo quiero mucho al Deiner y se fue a trolear, güey. No lo voy a superar, güey, porque neta, estuvo bien. Güey, qué pedo aquí. ¿A quién le puso gracias a ese vato, güey? Te voy a ayudar, güey, aquí. Te voy a ayudar. Está, güey, pegar. Mafed, ¿cómo estás? Gracias por ese like. Este güey creo que tiene como 3000 puntos, el Misiki Tarot, pero no sé quién es, güey. Cuidado. Y obviamente, buena, ¡Tarán! ¡No, Charizard! Si se moría, se quedó un pixel de vida, güey. ¡Ah, Charizard! Lo hubieras matado, güey. Se te durmió, güey. Si se hubiera muerto, Bueno, no pasa nada. Bien hecho. Yo sé que no tenías vida, güey, pero... pudiste haber peleado desde la base, lo pudiste haber tirado un fueguito, güey. Y ahí te lo jodes. Y mi saludo. Ya no lo veo como deseo. ¿A poco sí, Dirigui? Yo quería mandar fotos, güey. Pero bueno, no hay pedo. A la madre, Se murió la verga. Buenos días, Dios, ¿cómo estás? ¿No vas a jugar? Ahí está, amigos, mi chamba aquí ha terminado, Si quieren tumbar adelante, no les recomiendo tumbar. Vamos para abajo. García, gracias por ese like. Ed Alemán, ¿verdad? Te llamas. Buena. Ya, Soacris, vente. Soacris, vente, no tienes vida, Soacris. A ver. Deja grabo eso, Soacris. ¿Qué mamada hiciste ahí, güey? ¿Qué hiciste, mi niño? ¿Qué hiciste, Soacris, ahí? ¿Qué hiciste, bebé? Este güey está muerto, Buena. Ah, ok, no pasa nada. Guarda la foto. Ay, güey. 5. Es neta, güey. Güey, es que se... Soacris, ¿qué pedo, cabrón? No tenías nada de vida y te fuiste a regalar. ¿Por qué, güey? No entiendo. Eso sí no lo entiendo, Soacris, Crack, eso sí no lo entiendo, amigo. O sea, no tenías nada de vida y te fuiste a la derecha con todos los enemigos. ¿Por qué, güey? No sé si ya te tilteaste, no sé qué pedo. Amigos, tampoco vendan la base, güey. Amigos, tampoco vendan la base, viejones. Viejones, tampoco vendan la base. No, pues ya la vendieron. Falló. Oh, viejones, qué pedo. He llegado y andan hablando de mí. Sí, el Drick. Gerardo, ¿tú te fuiste en la línea con él? Ah, sí, te fuiste con él, Gerardo. Cuídate mucho, Danito, gracias por estar aquí, güey. Ok, a la vista de que nadie me está ayudando. Les importa más la top, no hay pedo. Las dos líneas son importantes, güey. Las dos líneas son importantes. Lo que yo les recomiendo es farmear. Los aliados se fueron de sabático. Pues más que nada mi tanque, güey. Voy a farmear. No busquen peleas innecesarias, Váyanse a farmear. No es necesario buscar peleas. Pedro, ¿cómo estás? Jonathan, bienvenido. Amigos, no busquen peleas, amigos. Se lo estoy diciendo buena onda. Ya tienen trampolín. Pero no estoy flameando, mix. Lo estoy diciendo buena onda. Tú, amigos. Okay.
Pégale, pégale, pégale. El Charizard está casado con la top, güey. El Charizard está casado con la top. ¿A qué bajas, güey? Ya no bajes, mi rey. Vete a farmear arriba. No, ese Charizard anda bien perdido, güey. Cabrón, ya no bajes. Bueno, trae ulti el vato. Puede hacer una que otra cosilla. Y trae ulti. Pero guárdala, guárdala. Ándale, exactamente, guárdala. Te empiezas a hacerte eso, güey. A ver, pégale, pégale. Asegura. Ahí está. Va, hay objetivo arriba, ¿eh? Vámonos. Wey, trae nivel 10 el Chari, wey. Trae nivel 10, viejones. Trae nivel 10 el Chari, viejones. 11. Ahí ya me está preocupando un poco, ¿eh? Eso sí ya me está preocupando. Charizard, ¿por qué no le pegas, wey? ¿Por qué no le pegas, Charizard, al de este? Aquí espero y usas tu ulti, ¿eh? Perfecta. Ulti, muy buena ulti, ¿eh? Yo me alejo del Dodrio. Buena. Buena. Ah, buenas ultis de estos güeyes, ¿eh? ¡Ey, güey! ¿Qué pedo? ¿Y nuestro tanque, güey? Él me pudo haber salvado a mí, el tanque. Me pudo haber salvado, güey. Cuídate mucho, ellos. Gracias por estar aquí, Amix. El Charizard anda bien loco, la neta. Ese Charizard anda bien loco, güey. Anda bien fumado ese vato, güey. ¿De cuál se fumó, güey? Anda bien loco ese compa, Primera ulti que veo, güey. Anda bien loco, El Charizard anda bien loco. No sé quién es. Insano Java. Miren, amigos. No traemos mal nivel. Sí podemos lograr cosas, pero ocupo que Zoatris se ponga las pilas. Ocupo que te pongan las pilas, mi niño. Ahí te van a focusear, ojito. Ojito con el Dodrio. Inga, tu madre. Ayúden a Zoatris. Buena. Ay, güey, me agarró muy bien ese güey, me agarró muy bien. Vámonos. Prefiero curarme, güey. No vaya a ser que me meta mal, güey. Está reñido esto, está reñido. Gerardo, aguanta, te vas a morir, Gerardo. No, Gerardo. Ah, el Eldegoss no te curó, güey. Vente. La cagaste, güey, la cagaste. ¡No, no lo dejes escapar! Híjole. ¡No tiene vida! ¡No! Va a matar el Dodrio aquí a mí. Mierda. Me voy a matar aquí. Uy, fallaste. ¡Chíngatelo, Gerardo! Ayer un blasto y no subió hasta nivel 8 el equipo rival. El Eldegoss, qué pedo, güey. El Eldegoss, en vez de curar al Gerardo, güey, se va y corre a la verga. Se pasó de verga, la neta. El Eldegoss, en vez de curar al Gerardo, se va y corre, güey. Pinche Gerardo todo tieso ahí, güey. Ya ríndanse, amigos. El pobrecito, el Gerardo, men. El Eldegoss no lo ayudó, güey. Yo estaba vaqueando. Si me quedaba ahí, el Lucario me iba a ganar, güey. No era necesario quedarme ahí, güey. Hola, Jesse, ¿cómo estás? Hola, Leo. Un saludo, Lalo Alonso. Primera ulti, tienes el teléfono, mejor ponía pesas. ¿Pesas con esta chingadera? What the fuck? Sí, el Leo, todos están troleando, güey. Andan bien trolls. Sí, pues ya se va a acabar la temporada, andan bien trolls. Ey, este güey se pasó de lanza en Misica Tirov, güey. Este vato lo tengo agregado, güey, pero watchen sus puntos, güey. No sé quién es, güey. Tiene la de esta en privado, pero watchen sus puntos, güey. No sé quién es, güey, la neta. Watcha, güey. Watchen, amigos. ¿Dónde está? Clasificaciones. Aquí está, güey. Guachen los puntos de ese vato, güey.
verga, qué pedo. Ayer, güey, te lo juro que ayer lo miré en puntaje alto. O ¿en dónde lo miré, güey? Pero ese vato según tiene como 9000 combates en Misikatirov, güey. Aquí está, era guacha, güey. Pero ayer lo miré, ayer sí se podía jugar. Tiene como 10000 combates el vato, güey. No, o sea, miré que tenía muchos. O sea, el vato lleva mucho tiempo jugando, pues. Se los juro, que vi esa madre. Métete otra pizza. El inicio del solo te lo dejo pasar porque se lo bajaron 5 veces. Dije, hoy me pondré a chambear duro y mira, me llegué aquí. Porque me quieres mucho, por eso. Porque me quieres mucho, mi Jessy. No puedes vivir sin mí. Ni yo sin ti, como dice la canción. Gente, me retiro no por gusto ni por placer, sino porque la comida de hoy está empujando a la de ayer. Ay, a verga, esa madre sí rimó, Socris, no te agüites, güey. No sé quién seas de Java. No hay pedo, no me agüito. Pero, güey, yo lo único que les pido es que hagan caso, güey. Por favor, güey. Ir a un elite, güey, no mames, güey. Pero bueno, ya saca la temporada. Chingue su madre, güey. Chingue su madre. Sí, aquí está el rolito ya, güey. Pero al menos que mentira, más puntos para Evo. El Sunjiro con más de 100. No, güey, qué triste. Alejandro, ni pedo, ¿eh? ¿Quién eras tú, Alejandro, en la partida? ¿Quién era? Ah, tú eras el Chari, tú eras el Chari. No, ni pedo, men. Solo que se me hizo raro que tuvieras un nivel muy bajo, güey. Pero no hay pedo, échale gana. No lo conozco al Java, ¿eh? No lo conozco, güey. El Meteo Broly creo que es en Kiel, güey. Guachen, guachen, ¿cómo se me pone aquí, güey? Guachen, guachen. Se me pone bien bonito el hueso, Akira. Adiós, Alex, espero aprender a no flamear a mis seguidores como tú. Ay, ¿cuándo? Mira, pórtate bien, güey, Don Kamatic. Pórtate bien, güey. Ayer te portaste muy mal, güey. Neta, te portaste muy mal, güey. Yo, la neta, güey, siempre dejo jugar a la gente. Hay mucha gente que trolea, güey, que nomás entra a decir mamadas, güey. Yo se la dejo pasar, güey, no hay pedo. Pero pórtate bien, güey. Ayer yo quería jugar, güey. A mí me gusta jugar con streamers, güey. Yo me metí contigo, dije, voy a jugar con este cabrón un ratito para que se aliviane. Güey, te hicieron enojar, güey. Y dices que ibas a pagar directo, güey. Y no apagaste directo, nomás hiciste tu pancho, mamón. Y dije, ah, no hay pedo. Ya no voy a entrar contigo a jugar, güey. Dije, este vato, güey. No sé por qué se tilteó así, güey. Sí, no era de tanto. No era para tanto, güey. No era para tanto, güey. La neta. Tú, mi Don Kamatic. Es un juego, men. Sí, te puedes enojar, pero tampoco no es para pasarte de lanza, pues. Porque, pobrecito el morro, güey, le dijiste hasta lo que se iba a morir, güey. Al tal Anderson, creo, le dijiste, vete de las alas, salte de mi directo, no sé, güey. Eso es ser abusivo, men, no seas así, güey. Trata de ser calmado, güey. Y se ve que tú eres una persona joven, porque por tu voz me imagino que has de tener como unos 20 años, güey. Hola, Vinicio, ¿cómo estás? Pero me distraje, te desnudaba con la mirada, me perdí. Este, güey. Te lo digo en buena onda, tú, Don Kamatic. Alex es parte del show. No, pero yo creo que ya más que nada después. Bueno, es que, no, güey, decirle a alguien chinga a tu madre y cosas así, creo que ya es pasarte de verga. Es que se nota cuando es parte del show, güey. Yo sé que lo estás defendiendo, Chari Pelón. Yo no estoy enojado con él. Simplemente yo X, güey, no hay pedo. Por mí no hay problema, güey. Si él quiere seguir flameando adelante, es depende a él cómo le vaya, güey. Si él quiere ser así adelante. Pero mi recomendación. A la madre, puro chino, güey. No es buena idea, güey, que sea así con sus viewers, güey. Los trató muy mal, güey. A veces los No sé si a los vatos les gusta que los traten mal. Pinches masoquistas, güey. Pero pues, cada quien, güey. Le grita a morrillas. El Majin le grita a morrillas. No, yo respeto mucho a las mujeres, La neta, ahí donde me ven, sí respeto mucho a las mujeres. Sí, ándale, Juan, exactamente. Una cosa, yo respeto mucho a las mujeres. Y también respeto a ya saben qué, no lo voy a decir. Pero depende de cada quien, pues. Mucha gente culera en este mundo, güey. ¡No, güey! ¡Chari! ¡Güey! Mira, el Don Kamatic dijo, Alex, no te voy a dejar entrar
porque no, ando tilteado, me dijo. Ok, me dio a entender de que se iba a enojar, bla, bla, bla. No hay pedo, güey. Yo, por mí no hay pedo, tú, Charipelón. A mí no me molesta eso, güey. Yo sé cómo es el Don Camati, que es buena onda, el vato me cae bien, güey. De vez en cuando lo miro, güey. Pero... Yo se lo dije, buena onda, güey. El vato, pues... no me sacó, güey. Se salió de la sala, güey. Se salió de la sala, güey. Pero no hay pedo, güey. Se respeta, se respeta. Simplemente ya no voy a jugar con él, güey. Sí me gustaba jugar con él. Bueno, de vez en cuando yo entraba a sus salas. Pero ya no voy a jugar con él, güey. A ver si un día nos volvemos a topar, men. Tú sí puedes entrar al directo, güey. Yo no te voy a sacar, güey. Yo, la neta, yo sí ando. Yo camareo, men. Todo lo que digo es de mame, güey. No peleen. Acá muestran chichis, por eso... No, man. Sí, a huevo. Aquí hay contenido de chichis, por eso la gente se queda. ¿Cómo, Gerardo? No te entiendo, güey. No te entiendo, Gerardo. Alex, ¿cómo estás? Un saludo. Ánimo, ánimo. Sean buena onda, amigos. Si quieres que te traten bien, trata bien a la gente. Si te llevas pesado con alguien, ahí es otra cosa. Pero si acabas de conocer una persona... Escucha. Si acabas de conocer una persona, trátalo bien. Ya después, si quieres llevarte pesado con el fierro, ya es decisión tuya. Inga tú, 100 subs, inga tu madre. Jalo, charipoción o qué. Jalo, pero que sea PvP de Greninjas. Que sea PvP de Greninjas. Adiós. Ay, güey. Hazte para allá. Buena. Sí, men, ¿a quién? Ok, Gengar contra Gengar. Ok. La cagué, güey. La cagué. No estoy enojado. No, yo lo quiero mucho a ese güey. Pero, no. Bueno, así cada quien, güey. Allá es su pedo si trata así a sus seguidores, güey. Yo nomás, si se dan cuenta, yo nomás trato mamón a los que, con los que me llevo. Así de entre compas, pues. Pero ya fuera de eso, sí, a los que te saludan en buena onda y me llevo bien con ellos, así camaradas. Ya, todo bien. Hola, Esmeralda. Sí, pues bueno, sí reconoce eso. Pues que yo recomiendo... ¡Ante para allá! ¡Tu madre! Yo recomiendo que... Pues tampoco le voy a decir que vaya a terapia, ¿no? Rehabilitación, ¿no? Que la lleve calmado nomás. Es un pinche juego, no mames. Ah, pero el Eder porque siempre está jodiendo, güey. Por eso lo trato así, güey. Porque siempre está jodiendo el Eder, güey. Por eso lo trato así, güey. Si te das cuenta, Drick, no te trato igual como trato a Leder, ¿verdad? Si te has dado cuenta, Drick. Porque tú no te llevas así como Leder se lleva conmigo, güey. Por eso no te trato así de pesado, güey. O sea, yo no trato pesados a todos, si se han dado cuenta, güey. Yo nomás trato pesado a los que se la dan de acá, pues, de chistosones. Quítate tú también. Ok. Estoy enojado contigo, ¿por qué? ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? Va a matarme. Gengar es muy... Sí, es muy bueno, Diego, güey. Por eso cuando se enoja mucho, corta directo. Para no tratar mal a su gente. Pero esa no es la solución, güey, Chari. Solrak, un saludo. Esa no es la solución, güey, de cortar directo, güey. Se supone que estás haciendo para estar a gusto con tus seguidores. Cotorrear.
no para hacerlo sentir mal, güey. Ojito, a mí sí me tratas mal, porque tú también me tratas mal, por eso te trato mal, güey. Si quieres que te trate bien, trátame bien, güey. Que te grito, Steam está en random, literal, está dedicando. Ándale, exactamente, Ivania. Ah, el Drick. Topa con pared. Dime. Sí, güey, Gerardo, tiene una composición bastante rara, Creo que no se ha dado cuenta, el Gengar, que estoy haciendo esta madre. No se ha dado cuenta. Y ya se dio cuenta el papelín. ¡Mío! ¡A huevo! ¡Ah, de pedo me lo robé, güey! Casi le pongo un moñazo, güey. Me pego más. Más me pegas, más te quiero. Hay unos sí que son así, el que seas aguanta, ¿sí? El problema es de que muchos aquí se llevan y nos aguantan. Hay que como que mejorar ese aspecto, amigos, porque mucha gente no sabe sobrellevar eso. A la madre, me turbo trozaron ahí, güey. Ok, ahí fallé varios comesueños, si no si me los hubiera chingado a todos, güey. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Tú también, Bere, te llevas y no te aguantas. Esmeralda, no me digas que te agüitaste por eso, No me digas que te agüitaste por eso, Esmeralda. O sea, si yo te digo tu equipo es cagada, te vas a agüitar. ¿Es en serio, Esmeralda? Sí, te agüitaste por eso. Sí, yo todo bien, güey. Yo no soy rencoroso, güey. Tú, crack. Oh, el Chalonkamati, que es buena onda, güey. Me cae muy bien el vato. Lo quiero mucho, Hola Jesús, ¿cómo estás? Es buena onda el vato, Es buena onda el Dunkamatic, es buena onda, güey. Pero jugar con otro streamer está chido, güey. De vez en cuando me gusta cotorrear con otro streamer. A veces cuando juego con Larita, güey. Yo nomás juego con Larita, con el Magic. Es buena onda, es buena onda. Amigos, yo diría que vendieran esa base. Esos güeyes están pushando muy, muy mamón abajo. No vayan allá, amigos. Vendan esa base. Y esos güeyes están pushando ya, güey. Chinte, güey. No, dejen esa base, amigos. Dejen esa base. No hay pedo, no hay pedo que la tumben, güey. Sí ganamos esta teamfight. Esos güeyes traen puro papelín. Nomás métanse bien. Ok. ¡No! Pinche. Bueno, el Gengar gastó ulti, Es que, güey, me agarraron en curva ahí. No, lo único que me quedaba era atacar. No, pinches Slowbro se quedó solo, güey. Buena de Gerardo, güey. Ah, sí, ganas, Gerardo, tú solo, güey. Si te lo chingas, un durishifu, güey. ¿Qué pedo con el Slowbro, güey? ¡Güey, qué pedo con el Slowbro! ¿Qué verga está haciendo, güey? Senkiel, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Qué pedo con el Slowbro, güey? ¡Güey, qué pedo con el Slowbro! Pedro, ¿qué pedo contigo, güey? Estás bien pendejo, güey. Estás bien pendejo, güey. Mátalo, buena. Ahí está. ¿Qué pedo, güey, con el Slowbro? Ocupo... Es que no tenemos ADC, es lo que acabo de ver, No tenemos ADC, güey. ¿Qué pedo con el Slowbro, güey? Sí se gana. Pero trucha, rápido, ven. No ha gastado ulti el Slowbro, No ha gastado ulti. Fallé con mis sueños. ¿Qué pedo con el Slowbro, güey? Ahí está. Flip. Flip, pendejos. No, ¿cómo que irse a anotar, amigos? Hay tres vivos. ¡Esta madre es Flip, viejones! ¡Esta madre es Flip, viejones! ¿Por qué se fueron a anotar? ¿Por qué se fueron a anotar? ¡Esa madre era Flip! Sí, ¿cómo no, Drick? ¡Somos cuatro, güey! ¡Somos cuatro, cabrón! ¡Somos cuatro, güey! ¿Qué? Neta, estás bien pendejo, Pedro, güey. Neta, te lo digo como amigo, Eres mi amigo, te quiero un chingo, pero estás bien pendejo, güey. Neta, güey. Derrota.
Te quiero mucho, Sergio. Digo, tú, Meteo Broly, Senkiel, Pedro, estás bien pendejo, güey. Te quiero mucho, pero eres un pendejo. Te pasaste de verga, güey. Estás bien pendejo, güey. Pinches logro, güey. No mames, güey. No, quedan 25 segundos. Sí se hacía, güey. El logro, güey. No, está bien pendejo. Senkiel, amigo, estás bien pendejo, güey. No da tiempo flipear, nos toma 10 segundos. Vamos a invitar a los mismos, güey. Y juegan los mismos, ¿eh? Creo que era Ipes, Trapito. Y el otro era Meteo Broly. Ya no juegas, ¿eh? Pedro, ya no juegas, mi niño. Vas a tener que esperar, ¿eh? Es un pendejeo con cariño, Esmeralda. Es un pendejeo con cariño. Fui a top, iniciaron Team Fight 5000, lo mismo al regalar. ¡Ay, te no! ¡Pedro! ¡Y te enojaste! ¡Por eso! ¡Y por eso no peleaste y no ayudaste! O sea que eres rencoroso. O sea que eres rencoroso, Pedro. Déjame decir, eres rencoroso, dime. Dios santo, güey. Dios santo, güey. Queda una hora, Celebi, queda una hora. O sea, es rencoroso, güey. Tú dices, no, vendieron la base, ya no voy a jugar. Ya no voy a jugar. Vendieron la base, no, ya no quiero jugar. Güey, todavía de que no se pone en ADC, literalmente no se pone en ADC, güey. Faltaba ADC en esa partida. Yo les dije, si quieren ponerse un Pokémon nerfeado, pónganselo, no hay pedo, güey. Pero, güey, respeten las líneas, güey. Esa partida se repite, ¿no? Pinche se quiere, güey. No, sí te enojaste porque nos dejaste morir a todos, Pedro, güey. Nos dejaste morir a todos, mi rey. Eso estuvo mal, güey. Eso estuvo mal. Vine a mi cita, bajé casi 2 kilos. ¿Cuánto pesas? Desde un inicio el Ives puso tanque y nada de ADC. Es que faltó ADC. Ah, ok. Ives puto. Es que. No, es que se pone sus moños. En Kiel se pone sus moños. Y dice, no, yo no voy a ir a la línea que falta. No, güey. De eso no se trata, güey. Nah, pues está bien jodido, mi amigo, Pues es que sí se notó. Literalmente se quedó parado cuando todos estaban peleando abajo, güey. Increíble, Yo cuando me flamean a mí me enojo. No, men, y en otro lado ya le habían dicho otra cosa, Ese pendejo fue con cariño, güey. El Raulito vino ondeado. El Raulito vino ondeado, güey. No, el vato es buena onda, güey. Yo no baneo a gente así, güey. Nah, el vato es buena onda, güey. Pero sí me he dado cuenta de eso, Igual cuando juega con Bumpy, sí me doy cuenta. Que si alguien no le hace caso, el vato no te ayuda, güey. Eso sí me he dado cuenta mucho de ti, Pedro, Y esa actitud no sé si sea buena, No sé si la recomiendo, güey. Nombres otakus, troles o mancos. Ay, si me pongo Alex Otaku, voy a ser manco. Un día bajar y había muerto dos, me mataron el Shifu negado, así que escondeme, intentar robar, lo único. Pero no sé si sea buena idea robar con un Slowbro, güey. No sé si sea buena idea, amigo. Pedro, no es buena idea, papá. No es buena idea. Llevas así en asco, güey. Extraño a Landy Pops. ¿En serio? ¿Qué fue ese vato, güey? Ese vato sigue odiando la vida, güey. Odia la vida, ese vato. No, amigos, no odien la vida. Es muy bonita la vida. Disfrútenla. No la odien. Sí, automáticamente empezar a jugar mal, dice la Cele. O sea, me voy a poner Alex Otaku a la próxima cuenta que tengas Murph, Va, va, Guti. ¿Listos? Alex se puso momento para su fan. 90, 60. Ajá. 90 mil. Que vamos. Ah, men, es que eso, Pedrito, hay que mejorar esa actitud, men. Si alguien no te ayuda, sí, yo lo admito, la cagué, güey, al haber vendido abajo, sí. Pero tampoco es para que te pongas enojado y no nos ayudes en la team fight, mamón. Eres un slogro.
Acuérdate que los Slowbros se la rifan en las Team Fights, güey. Neta, no nos hubieras de abandonado, mi rey. Recuerda que es un juego, men, pero tampoco no nos dejes morir, pues. Yo sé que te enojas, pero pues es parte de, güey. Es como si tuviéramos una feca ahorita. Lo que acaba de pasar es como si tuviéramos una feca, güey. ¡Tarán! Dale, ya me tienes hasta la madre con el tema de Pedro. ¿Por qué, güey? Uy, hace como 5 minutos empezó esa madre, mamón. Dedicándole media hora. Estás mamón, George. Estás mamón. Pedro, qué gusto de verte. Buena, Gerardo. Hola, Red, ¿cómo estás? No te me agüites, Dior, no te me agüites. Nah, yo no quiero subir rápido a maestro, eh. Hola, Carla, ¿cómo estás? Yo no quiero subir rápido a maestro, Guti. No me interesa subir rápido a maestro. Y ahorita yo les digo, me vale madre si trolean, pero me refiero con las líneas. Y de hecho trolearon con las líneas, porque al Pedro le tocaba ADC, güey. Porque me trolean, yo le quito más a las cartas del juego. ¿Cuáles cartas del juego, güey? El Chip juega muy chingón, conejo, eh. Chip, esto lo hago en tu nombre, güey. Ando buscando una jungla para mi equipo, le interesa. Yo, güey. Yo quiero. Me asustó ese vato, eh. No sé, Irving, ¿cuál feria, güey? La feria Canaco. Es lo bueno del Cinde, ¿eh? Que te empuja, güey. Eso hace muy bien. Habla muy bien de él. Carla, gracias por ese like. Irving, Carolus, Aret y Omar Retuerto, gracias por esos likes. A ver, ahorita te leo, mamón. Ok, vámonos, Ricky. ¡Ay, güey! ¿A poco sí, muy león? ¿A poco sí, muy león? ¡Cúrame! Ah, casi, güey. Casi. Casi me salvo. ¿A poco sí? No me preocupa, Guti. No vengas a aguas a la feria. Las bombas de Don Chuy pegan fuerte. ¿Cuáles son esas? ¿Son una clase de bebida alcohólica o qué? Bomba de Don Chuy. Sí parece, ¿eh? Como si fueras un bar y dices, me da una bomba de Don Chuy, por favor. Buena. Me lo hago yo. Buena, Gerardo, güey. La Feria Mayor 29, que es la Feria Nacional de San Marcos. ¿Cuál es esa, güey? Me tocó jungla Pikachu. Jungla Pikachu, güey. Nah, esas mamadas nomás en solo queue. Tengo 40, ¿eh? Tengo 40. Esas mamadas nomás en solo queue, güey. Nah, el George... Mira. Te voy a ser sincero, güey. Yo, tú, Pedro. A George le gustas, güey. Le gustas a él. Pero le da vergüenza decirlo, güey. Ya, contento, George. Al George le gustas, güey. Pedro, güey. Si quieres tronarle el ejote, adelante. Yo te doy permiso, güey. Truénaselo, güey. ¡Vámonos contra la Gordy! El derrame cerebral, ¿cuál es ese? No mames, imagínate, me da un derrame cerebral. A la madre, sí, una pareja. Bienvenidos a la nueva pareja de Pedro y Jorge. Espero que se la pasen muy bien, los quiero mucho. ¿Metieron una actualización? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Me da un daño cerebral, por favor. Ya tu madre. Damaris, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Damarisita. Me da un derrame cerebral, por favor. Ando muy seco de la garganta. Ok. José Manuel, gracias por ese like. Pero Pedrito, te recomiendo eso, amigo. O sea, si alguien te vende en una línea, no te enojes con él, güey. Trata de ayudarlo. Sí, puede que esa persona la cague, pero es parte de M. Ok.
Buena. Buena. Listo. No recuerdo, no recomiendo a mi Alex. Como que sales bien pedo. Una sales bien pedo, un gato que traerá, ¿eh? Pedro, qué gusto de verte. Buenos días, Damaris. A huevo, esa pinche rola está bien perra. Esa parte me levanta falso, creo que te castigaré un tiempo. Ay, güey, ¿y esa referencia? ¿Y esa referencia, culero? Ey, yo, qué carril, güey. Ey, güey, dos, watchen, dos. ¿Cuál es mi ulti, güey? Yo me hago esto, amigos, yo me hago esto. ¿Cuál es mi ulti? ¿La del pasto de arriba o la de abajo, güey? Ni siquiera me di cuenta, eh. Yo me lo hago porque soy el que tiene más velocidad de ataque, men. Y yo creo que es la mejor opción, ¿no? Buena. Peleen, peleen, no tienen Chari, no tienen Chari. Peleen, peleen, peleen. Sin miedo, sin miedo. No tienen Chari, no tienen Chari. Ya, 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 vámonos, vámonos, ya van a brincar, van a brincar, vámonos. Es que el botón de escape me ayuda más, güey, desde que me estaban focuseando mucho. Lo usaba con cura total, güey, pero ya, ya me hundió. Nah, güey, ya me hundió. No, el George es del otro bando, mix. Estoy jugando nomás, lo estoy jodiendo, mi Jessie, ya, lo estoy jodiendo. Ok, se metió eso, Gerardo, estaría bien que fueras a anotar, mi rey. No sé si sea buena ulti del pato, eh. So, Chris, no sé si la consigas, mi rey, eh. La madre. ¡Oh! Me mató, güey. Increíble, eh. Estuvo chila esa teamfight. So, Chris, no sé si consigas la ulti, güey. No sé si fue buena idea para gastarla, eh. El George es mayatón, aunque lo niegue. Ey, qué pedo, George, ya no hay respeto, güey. A mí, ey, a George me lo respetas, güey. Pipi, no seas así, güey. A George me lo respetas, güey. Yo la neta, amigos, mire, Mochis es lo mejor que hay, no puedes negarlo. No tiene ulti el Zoacris, va a estar difícil. Va a estar difícil, no tiene ulti el Zoacris, Va a estar difícil, amigos. Cancelen la ulti al Chari y no se la podemos cancelar. Pelén, pelén, pelén. Sí la ganamos, sí la ganamos. Buena. Listo. Conejo flipea en putiza, güey. Listo. Este equipo no era malo, eh. Era un streamer y no me he dado cuenta. Te están quemando machín, mi George. No, y no tenía ulti el Zoacris, güey. No tenía ulti. Simón, ¿sí, Marian? El Charizard, güey, estuvo bien su ulti, eh. Estuvo bien. El problema es de que la ulti de Charizard es grupal, güey. Si planeas usarla solo, es lo más tonto que puedas hacer. La ulti del Chari es grupal, güey. No, no era buena idea, güey, esa, güey. Simón, mania, ahorita te metes. Dale, neta, ¿cuántos discos tiene y lugares tiene Mochi, güey? Tiene 5, güey. 5 cines. Y tiene como lugares, tiene como unos 30, güey. Yo creo que hasta más, güey. Yo creo que hasta más, güey. ¿Contra quién les tocó? Es un streamer, pero no lo conozco. Se llama... Espérate. Pero bueno, que todavía tengo escudo, güey. Listo. Más que nada para asegurar. Otros 90, güey. Se llama Swoosh. PTV Swoosh. Swoosh. Dijeron discos no bares. Discos, güey, son discotecas, güey. Es la misma discoteca y bar. Bueno, aquí se usa como la misma, güey. Discoteca y bar es la misma, güey. Cantinas en todos lados hay, re. Es la misma chingadera. Es la misma chingadera.
Buena, plebes, buena. Suacris, te gastaste la ulti muy temprano, mi rey. Te excitaste, güey, te excitaste. Venga, tu madre, 157 mil de daño el Gerardo, güey. 100 mil del Suacris y 100 mil míos. Un poquito bajo mi daño, un poquito bajo. Lo admito. Muy, muy malo mi daño, Tienes que picarle a este, mi Suacris, a este. Al de la palanca derecha. Y él decide a quién agarrar. Creo que Lapras decide a quién agarrar. Una morida, mi buena. Swagod. Como mueven, ahí es el conejo en la vida real. Como mueven la G en Pokémon Unit. Pentakill. Uy, no mames. Mi conejo dio vergüenza, güey. Yo sí admito cuando juego culero. Y sí admito que sí jugué medio culerón, Pero aseguré objetivos. No, es streamer, Ever, es streamer. Si viste el video, Alex, conozco, de la jugada, wey, que me aventé ayer, bro, dormí bien, Agustina, jaja. Sí, güey, pues, ¿quieres que lo diga? ¿Quieres que lo diga para que te escuche la muchacha y se enamore de ti? Si es que me está viendo, ¿quieres que lo diga, Guti? Digo, para hacerte el paro, güey. ¿Qué dices? Se podrá ver que las, lo que sea, pero a diferencia tuya, no me la como. No me la como tú. No me la como. No me la como como tú, güey. Sería en estos casos. El millón. George contra Pipín. ¿Quién ganará? George contra Pipín. No lo conozco este vato, bienvenido. Le voy a sobar los huevitos. Ahí va, mira. Te voy a sobar los huevitos de bienvenida, mira. No lo conozco, pero bienvenido. Hola, Virgo. Se apagó la cámara. Tu conejo lo veo muy... Nah, está muy feo mi conejo, güey. Es que me metía con los support, se curaban y no querían morirse. Nah, esa es una mala idea y no llevar support, amigos. Esos güeyes sí llevan, pero dos support ya es una tontería, güey. Uno está bien, güey. Me dan ganas de poner la cámara aquí arriba, güey. Así, aquí. O la pongo aquí al centro. ¿Cómo les gusta más? O la pongo aquí. Órale, yo quiero seguir jugando ese pato. Está chilo el pato, güey. De hecho, hasta paré que le dieron buff, güey. Lo siento más fuerte, güey. Lleva Mochis, necesito una excusa para irme a México unos días. Mira, si vienes a Mochis, nos tomamos una foto bien perra tú y yo, güey. Así era. Para que le dé envidia a la bebé. Para que le dé envidia. Ah, eres tú, Patricio. Bienvenido, güey. Nunca te he visto. De hecho, es la primera vez que estás en mi directo, ¿va? Nunca te he visto por acá, güey. Mi saga favorita de Dragon Ball es Dragon Ball Z, la saga de Cell. Bueno, yo creo que se pegan un tiro. Saga de Cell y saga de Majin Buu. Para mí las dos son perfectas. La de Freezer no me gusta, porque cada capítulo de la saga de Freezer prácticamente duran tipo supercampeones. O sea, sale el Goku volando y todo el capítulo se va volando, 50 minutos volando. Es como la de supercampeones, por eso no me gusta la saga de Freezer. Me caga la saga de Freezer. Y porque el Freezer es bien culero con el Vegeta, lo trata muy mal. Por eso no me gustó la saga de Freezer, lo hizo sufrir mucho a Vegeta. Y Vegeta es uno de mis personajes más queridos. Mi personaje favorito de Dragon Ball, de todo Dragon Ball, super, es este cabrón. Y se los voy a volver a enseñar, es este cabrón, mi personaje favorito. Es el Goku Black. Ese es mi personaje favorito, de todo Dragon Ball. Es mi villano favorito. Hola, Muffet, ¿cómo estás? Buenas, Melanie, ¿cómo estás? Bienvenida. No te preocupes, ahorita te ayudamos a subir si quieres. Está bien bonita la playa, güey. Bien limpia la playa, George. Y si tenemos playa, no como en algunos lugares que ni siquiera tienen agua. No voy a decir el nombre. Tocayo, hola, ¿cómo estás? Ey, Yagami, ponmelos. Ponte, no empieces con tus monos del tianguis. ¡Coche! ¡Sí! ¡Que te laje! ¡No empieces con los monos del tianguis! ¡Sí! A ver, aguanta, ¡que falta! ¡Te laje! Falta jungla, sí. Vámonos. Charizard. Falta jungla, Goku malo, se llama Goku Black y es de piel de cartón, en fin, la hipocresía. De hecho, si se dan cuenta, el Goku Black tiene la piel un poquito más morena que el Goku normal, güey. Si se han dado cuenta, ¿verdad? También tengo el Goku Rosé, miren, guachen. Ya se los había enseñado, güey, guachen. Está bien chingón, güey, guachen. Está bien detallado, güey. Tengo el Goku Rosé y el Goku Black. ¡Ah! ¡Se cayó! Maldita sea. ¡No! Bueno, ahorita lo pongo. Chingue chumaye.
Están bien padres, sí, me encanta. El Goku Rosé me encanta a mí, ¿eh? Voy a acabar la temporada. No, quedan como 2 días. Fabián, gracias por ese like. Y muchas gracias, Bere, por esas 11 estrellas. Amix, no te pongas celosa de mi hijo del Tianguis. No te pongas celosa, Bere. Te los voy a prestar. Están bien chidos, ya los puedes tirar a la basura. Esa versión de Goku se llama... ¡Ah, pues es Amazu, pues! O sea, es Amaz. Sí es Amaz, Gerardo, güey. En teoría. Pero la gente le puso Goku Black, güey. Hola, ¿cómo estás, Calvo? O al Goku normal, es Goku Black. El Zamasu también me gustaría que hicieran un de este de él, ¿eh? Me gustaría que lo hicieran. ¡Neta! Pues, güey, en todas las pinches temporadas al Vegeta le pegan una verguiza, güey. En todas las temporadas al Vegeta le pegan una verguiza, güey. Tú, Eric, güey. En todas las temporadas, güey. No hay temporada en donde no lo humillen, güey. En la de Majin Buu, el Majin Buu lo clava al Kid Buu, güey. Hasta el Buu gordo, güey. Ese Goku no es del diablo. No, güey. El Majin Buu gordo lo clava. El Majin Buu delgado lo clava, güey. ¿Quién más? En la saga de Cell, el Cell lo clava, güey. En la saga de Freezer, el Freezer lo hace pedazos, ¿no, güey? Es que nadie lo quiere a Vegeta. Bueno, yo sí. De hecho, tengo el Vegeta malvado ahí. Ahorita se los enseño. Ahorita se los enseño. Ay, qué emoción. Me gusta mucho enseñarles mis figuras. Para que la veres de novia. Muchas gracias por estar aquí, amigos, los TQM, y les mando un abrazo. Ok, la Vania batalló para subir aquí. Vámonos. Simón Calvo, hay un gente donde... ¡Neta! No mames, qué pedo. ¿Es neta, Denis? Mi Charizard tiene que estaquearse, ¿eh? Si no, va a ser una basura, güey. Buena, déjenme stacks. Bueno, Gerardo también trae stacks. Ah, no, es Guti. Pensé que era Gerardo. Te lo juro que pensé que era Gerardo. Déjenme esto, amigos, déjame esto. Guti, déjame esto. Buena, güey, buena. Hay que dejar nivel, amigos. Créanme que subir de nivel. O sea, estar a nivel 9 abajo. Es una chulada, güey. Sí, ahí voy para allá, mi lagaeta. Aguanta, ahí voy para allá, güey. Te ayudo. Y gasté mal la cura total, güey. Gasté mal. Esta madre se pushea, ¿eh? Se pushea y a doble base también. Se pushea. Pushen. Mete. Tumba si quieres, tumba. Exactamente. Estos güey vendieron abajo, güey. Buena idea de estos vatos, buena idea. Aquí hay que pelear, amigos, aquí hay que pelear. Venga. Se lo van a hacer. Vegeta la más clavada. ¡Muchos cobardes, güey! No, ya, vente, Guti. Vente, Guti. Güey, qué pedo se metió, güey. No lo alcanzó a defender. Ya, vayan a farmear, güey. Según el manga es diferente, güey. Vayan a farmear, güey. ¿Dónde se metió esa madre, eh? El que venga lo voy a agarrar con la ulti, güey. Ok, pinche Greninja, tuviste mala suerte, mi niño. Ah, aquí vas a aparecer, güey. Sí, aquí estás, a huevo. Ah, no soy tonto, güey, ya yo soy un main Greninja, no mames. No hay objetivos, así que no es necesario gastar ultis. Se le iba a tirar la ulti, sinceramente, pero dije, es inofensivo ese vato sin su equipo, güey. Se le iba a tirar la ulti, güey. Buena. Cuidado. Me salvé, güey. Vámonos. Me salvé, güey. Ahí vayas. Sí, se vayas. Mejor no vaqueo. Se creó. De hecho, Gerardo, ¿ya viste el nuevo Dragon Ball que van a sacar? El nuevo Torneo del Poder.
que el pinche Vegeta morado, güey, que el pinche Piccolo naranja, güey, ¿ya lo viste? Nada, sí lo hacemos, sí lo hacemos. ¡Asegúralo, Milaguet! ¡Asegúralo! Buena, güey, buena, buena, buena. Saludos, Luis, ¿cómo estás? ¿Ya viste la nueva que van a hacer, güey? Andy, perro, no, que muy león. Ocupo estaquearme, güey. Tengo muy mal nivel, güey. Ocupo estaquearme, amigos. Ya tengo ulti. Aquí hay que pushar, aquí hay que pushar. Hay que pushar. Traigo ulti. Pero hay que irnos por acá. Buena, el trapito recibió el putazo por mí. Y aquí lo empezamos. ¡No! ¡Me lo negó, güey! ¡Se metió! No, no me dejaron anotar. Bueno, estuvo bien, amigos. Bien hecho, estuvo bien. Ah, güey, es lo que no me gusta de Charizard, güey. Que le cancelan muy rápido la ulti, güey. Es lo único que no me gusta de Charizard. Por eso necesitaba un super logo al torneo de poder para darle más tiempo. Sí, güey. Claramente no es un torneo de poder 2 con nuevos invitados. Sí, pero se supone que lo iban a sacar ya, güey. Pero hubo como un error en la Matrix. Y como que hackearon el sistema, güey. No, Millars. Pinche ulti desperdiciada, güey. Sí, róbame la jungla, le pedo tú, Lucario. Yo te estoy robando la línea, güey. Vamos para abajo, sí, vamos para abajo. Espérenme tantito. El pedo es de que Charizard sin stacks ya no sirve tanto, güey. Recuerden que la ulti siempre se usa en el grupo, güey. Ni pedo. ¿Cómo? Sí, güey, exactamente, Eric. No creo que haya otro torneo del poder. ¿Por qué, güey? Esos güeyes están anotados. Estos güeyes vendieron abajo. Nada mal, interesante. Esos güeyes vendieron abajo, eh. Muy buena de esos vatos, eh. Es un equipo. Entonces es un equipo con comunicación. Ya me dieron a entender que es un equipo con comunicación. Perfecto. ¿Ven ahí? Ah, Freezer N, sí, güey. Esa madre, qué pedo, güey. Se pasaron de. Ocupo que se meta el tanque, güey. Traigo buen nivel. Sí, no está tan culero. Vamos ganando por mucho. Que ellos busquen pelea, güey. Pero siempre Vania, quédate al frente. Que ellos busquen pelea, güey. Vamos ganando. Ojito con los rayos del Mew nomás. Ok, el árbol no tiene ulti. Estos güeyes van perdiendo. Tienen que hacérselo a huevo, güey. Ok, ya lo están flipeando. Espérense. Vamos ganando, güey, no es necesario hacerlo. Esos güeyes van a hacer tiempo, estoy 100% seguro, eh. Esa ulti no fue buena, Vania, eh. Esa ulti no fue buena, no le diste a nadie. Ah, me la negaron otra vez. Es lo que no me gusta de Charizard, güey. Esa ulti fue muy mala, Vania, eh. Ah, pero el equipo está jugando muy bien, eh. Buena. Buena, eh. Lo único que me molesta del Chari es que es de suerte, güey. Buena, pinche trapito, güey. Le está haciendo el amor el trapito al mío, güey. Buena, trapito. Ya, amigos, GG's. Ah, lo van a flipear. Ah, puede ser buena opción, eh. Puede ser buena opción. Ale es la más negada. No, güey, es que es Charizard, güey. Ni con la cura total me salvé, güey. Usé la cura total y ni así me salvé, güey. Buena de mi equipo, eh. ¡Pum! Vente pa' acá, te voy a quemar las nalgas, güey. Sí, a huevo. Ah, pues es que niña nivel 15, qué verga, güey. Niña nivel 15. No la vendas, Vania, no la vendas, Vania. No la vendas. ¿A qué vienes? ¿Qué pedo con la Vania, güey? Amix, ¿no la hubieras vendido esa base? ¿No la hubieras vendido, Vania?
era una persona nomás. El vato no iba a notar. ¿Qué pedo? ¿Y eso, Vania? ¿Qué pasó ahí? Si alguien necesita mano, no te confundas. Nah, esa madre nadie lo usa ya por lo mismo, porque está ahí nerfeado, güey. ¿Qué pedo, Vania? No, no iban a llegar a ambas bases. Ellos están... No miraste el mapa, ¿verdad, Vania? No lo miraste. El Greninja era el único que venía. Los demás estaban distraídos peleando con nuestros compañeros. No te diste cuenta, ¿verdad? No te diste cuenta, ¿verdad, Vania? No, Omix. Dicho, se me hizo raro que vendieras la base. Es que el Lego se veía muy... El de Raulito se los trozó ahí con el al pinche mío. Si sale a hacer stream, siempre te carrean los demás juegos. Sí, bueno, la neta sí, me encanta que me carreen a mí, güey. ¡Ah, no, mi Eddie! Aguanta, Eddie. Ah, está jugando con sus amigos, güey. Ah, sí, voy a aceptarle una, eh. Voy a aceptarle una Lady. Voy a aceptarle una Lady, güey. Aguanten, amigos. Voy a jugar una con el Eddie, güey. Me invitó, pues se me hace feo no jugar con él, güey. Pobrecito. Voy a jugar una con el Eddie. Lo quiero mucho, Lady. Te quiero mucho, Eddie. Mojica, ¿cómo estás? Bien jugado, la galleta, bien jugado, güey. Primera vez que vienes aquí, bien jugado, mi rey. Y el equipo de saber que lo mandaron al gulag. No, güey, ni no pude usar ninguna ulti, güey. De hecho, no pude usar ninguna ulti, güey. Mi ulti fue ridículamente fea, güey. Eder, ahorita entras, güey. Ah, dice el Eder. Ese Lego se miraba con rabia. Dejen juego una con el Eddie, güey. Dejen juego una con el Eddie, amigos. Ahorita juego con ustedes. Faltan tres partidas. Después de esta faltan otras tres partidas, no se preocupen. Dejen juego una con el Eddie, güey. Esténse nomás listos. Güey, te invito al Eddie y al Drick. El zapato. Qué pedo. Tengo ganas de snapearlos y darles hasta para llevar, culero. Ay, Eder, no. Andrea, ¿cómo estás? No, Eder, por favor, güey. Eder, no, güey, no me hagas esto. No me gusta que me snipeen, Eder. Por favor. No me gusta que me snipeen, güey. Pinche Eder, déjate mamadas, Eder. Déjate mamadas, pinche Eder. Güey, ¿qué pedo con el Enrique, güey? ¿Por qué siempre pones eso, güey? O sea, yo no estoy en contra de ella, yo quiero mucho a Diosito. Pero cabrón, ¿por qué siempre spameas eso, güey? ¿Por qué siempre spameas esto? ¡Ay, güey! ¡Mario! ¡Bienvenido a los colaboradores, mi Mario! ¡Un saludo, amigazo! Mira. Este baile de chichis es para ti, güey. Muchísimas gracias por esas... por esa colaboración, mi Mario. Bienvenido, güey. Espero y te la pases bien. Gracias, gracias, güey. Muchísimas gracias. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡A la madre, Glacium, güey! Tiene dos cosas nomás. Ah, ok, se cambió, ya, ya, ya. Sí, déjenle al Alex Support. En qué buena idea, déjenle al Alex Support. Excelente idea dejarle al Alex Support, güey. Ok, se fue el Frank. No, pero tampoco te cambies tan rápido, güey. Falta tanque, güey. Vamos slow, bro. Ah, me puse Lapra ya. Ah, no, me tocó gordito. No mames, güey. ¿Cómo me ponen support a mí, güey? Sí, güey. A los hot dogs. Sí, Drick, sí los castiga. Sí, sí. Han hecho muchos pecados. Tú, más que nada, has hecho muchos pecados. Ya me dijeron. No me dejen support, güey. Si quieren que les vaya bien en una partida, no me dejen support, güey. GPI me quedé esperando, dice el calvo. No seas mamá, güey. De hecho, me invitaron, calvo. Espérate, en la siguiente entras, güey. No se ha sentido, calvo. En la siguiente... Siempre juego contigo en las noches, calvo. No se ha sentido, güey. Ahorita jugamos. Siempre juego contigo en las noches. Eres la única persona con la que juega en las noches, güey. Calvo, sinceramente, güey. Espérate, ahorita entras, güey. Y jugamos como 2 horas siempre en las noches, güey. Julián, gracias por ese like. ¿Cómo estás? ¡Mío! Gracias, te lo agradezco. ¡Mío! ¡Y! ¡Te chingué! Trae botón escape, guacha, guacha, guacha.
¿Dónde, pendejo? Hola, Julián. ¿Y por qué no juegas conmigo en las noches? Porque no me invitas, güey. Y el calvo sí me invita. No te hagas sentido, pinche calvo. Yo ya sabes que siempre juego contigo en la noche. Eso me recuerda, ayer te invité y saliste de la sala. ¡Ah! No, es porque ya estaba jugando con ellos, Jesse. Ya estaba jugando con los plebes, con los LF. Por eso. ¿Qué pedo, güey, con ese papelín, güey? ¡Vámonos para allá, pendejo! Duérmete, duérmete, pinche gordo. ¡Ah, un pinche sentón como los que te da ella! ¡No! ¡No me quiero morir! ¡Ah, puta madre! Oye, güey, ahora que caigo en Black Cover, ¿existe un personaje parecido a ti? ¿Cómo se llama? Un GP ya juega en las noches, ya vi que te gusta el ca... ¿A poco sí, Jesse? ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí de sentida? güey... Gigi, tu papá se llama ese vato, güey. Le voy a reportar el nombre, por falta de respeto. Pepilo, también he jugado contigo, mamón. Yo no tengo preferencias, man. Yo juego con todos. Ay, buen surf, buen surf. Nos leyó la mente ese vato. Buen surf. Buen surf. Juega bien ese vato, juega bien. Vámonos, vámonos. Buena de Lady. Vámonos, vámonos. Yo los cubro, yo los cubro. Ya tu madre. ¡No! Me morí. Les dijo lo que me dijiste la otra vez. ¿Qué te dije, güey? Mira. ¿Te refieres por llamada? Porque yo nunca uso llamada, güey. De hecho, tengo unos audífonos ahí del iPhone y ni siquiera los he abierto, güey. Me los encasquetaron cuando lo compré, güey. Yo no los compré, güey. Me los encasquetaron, güey. Valen como 2.500 pesos, güey. No mames, güey. Ni los quise comprar yo, güey. La Jessie. Ya neta, ni sé ni qué creerte, porque a veces, igual a la Bere, no sé ni qué creerles, ¿eh? Porque ustedes dicen, stream fa, bla, 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 XXX, y veo, y yo me meto a otros streamers, y les ponen lo mismo que a mí. O sea, literalmente ya no les creo, ni a ti ni a la Bere, tú y así. Cuando entras y ves a Pepilo en sala, ¿te das cuenta? Ah, no seas así, güey, Pepilo juega bien, Asmodeos, güey. O sea, ponen stream fa del Alex, la Jessie y la Bere, y el otro stream le ponen lo mismo al otro vato, güey. Tienen varios ganados, pues. Tienen varios ganados. Pues me gusta mucho usar llamada, güey. Pero de vez en cuando, man. No siempre, no siempre. Ok, el Greninja se lo flipió, buena. Tú ya no... A ver, ¿por quién te cambié? A ver, según tú, ¿por quién te cambié? Eres el oso. Nada, te digo, sí, Belén, ¿eh? Yo sí, mis seguidores. Porque prácticamente ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos, güey. Ustedes reciben mi leche. Se los digo en buena onda. Ustedes reciben mi leche. Son mis bebés, son mis hijos. Si ustedes me cambian, obviamente me voy a sentir mal, mi Belén. Obviamente me voy a sentir mal. Porque yo tengo sentimientos. Y yo siempre les voy a... Haz cuenta que ustedes son como... ¿Cómo dice el vato? El de la película. Que los tienen aquí, haz cuenta que en la axila. Aquí están todos ustedes, aquí están todos mis seguidores en la axila. Me están dando un apapacho. Chíngatelo, chíngatelo, Frank. Ni te topo. Denis, estoy diciendo amigos. Tú eres un conocido, Denis. Estoy diciendo mis amigos. Tú eres un conocido, güey. Al Drake le hubiera encantado ser tu hijo para recibir. Estoy jugando de la verga, eh. Estoy jugando de la verga. Deja de decir mamadas. Ay, Adri. ¡Saque ese perro! ¡Vámonos! ¡Pinche sentón! ¡Vámonos, Ricky! ¡Carne fresca! Mi stream fácil va a pilar mucho, aunque nadie lo quiera en su team. Es un villano. Es un villano el vampi para mucha gente, men. Es buena onda, güey. A mí me cae bien el compa. Es buena onda, hermano. Buena onda el vato, güey. Yo sé que mucha gente no lo quiere en su team. Ni a él. Pero es buena onda. Yo sí lo quiero, güey, al vato. Yo sí lo quiero, güey. ¡Quítate! ¡Quinca tu madre un barri! Le dio un barrigazo, güey. Le dio un barrigazo a ese vato, güey. El sábado, Gerardo. Jálate, güey.
No, pues esta semana, güey, voy a volver al gimnasio hoy para estar mamadiki. En la noche se echan silla, Gerardo, hacemos un smash o algo. Freddy, se van a salir Freddy esta semana. Ok. Ni siquiera estoy estaqueado, güey. Muy bueno para las cuentas. ¡Vámonos! Al que se pase de ver. ¡Let's go! ¡Vámonos, Ricky, campeones! Pórtense bien, amigos. Pórtense bien. ¿Esto es mío, güey? ¡Vámonos! Les dije que era mío, güey. Les dije que era mío. Un pinche sentón del Snorlax y te aliviana la vida, güey. ¿Cuánto tiempo queda de stream? 40 minutos, mi Dios. ¿Por qué? ¿Quieres que ya corte o qué? Ah, ok, no dejen solo al Pikachu. No lo dejen solo, no lo dejen solo. Perdón, Pikachu, se me fue el rollo. Ahí tengo la lista negra. ¡Vámonos! Arremangando, patrona, wow, que sí. Oye, pinche Jordan, no sabía que eras rock and rollero, cabrón. Pinche Guns N' Roses, a ver. Ocupamos un daño, excelente, ya con eso. ¡Sométanlo, sométanlo! Miau. ¿Sabes qué significa miau, güey? ¿No sabes qué significa, Badri? Cuando dicen miau. Miau. ¿Sabes qué significa? Ok, acá está arriba. Sí, claro que las veo, güey. Pinche guapo, güey. Estás bien pinche guapo, güey. ¡Aún, Ricky! ¡Cómanselo! Es carne fresca. Listo, güey. Listo. Servido. Cómanselo, buena. Faltó la ulti de Lady nomás, La troleaste, Di, la troleaste, güey. Ese Greninja juega muy bien, Ese Greninja juega muy bien. ¿Quién es? Juega muy bien ese Greninja, Dime qué significa, pues. Güey, no, neta, no sé si sea buena idea decirte aquí, güey. Es una mala palabra, Drift. Es una mala palabra, güey. Algo bello para el camello. Algo bello. Tuyo, tuyo, vente. No corras. Cuando más ni menos. Me van a matar, güey. Soy inmortal, güey. Soy invisible. ¡Vámonos para allá! Algo bello para el camello. ¡Sí! ¡Que te largue! ¡Un centón! No, era mío, güey. ¡Sí! ¡Que te largue! Marco, un saludo. Tanque de a peso. No, Triana. Estabas jugando, Triana, en la partida. Estabas jugando, güey. De a peso el Triana, güey. No, hombre, ese Triana, men. Unos coscorrones, güey. Nivel 15, ¿eh? Nivel 15 el tanque. ¡Un! Ese pinche Greninja, qué cagazón, güey. ¿Por qué hablas como peso pluma? Porque yo soy peso pluma, güey. Sale a entrar a jugar. ¡Métete, SLB! ¡Métete! Dejen, invito al calvo y al Drick. Sale. El sonido de un gato. Como cuando sale el chavo del 8. ¿Quién anda ahí? Otro gato, dice el chavo. Ese gato jugó muy bien, ¿eh? Ese Elsa. Si alguien conoce a ese Greninja, váyale y dígale al stream de Lady que mis respetos de parte de Alex, güey. Mis respetos de parte del Alex. Esa Elsa. Qué muy buen Greninja, güey. Bien jugado, Eddie. Gracias por jugar, güey. Voy a salirme, Gracias, güey. Eso a mí me encanta, Millos. Me encanta. Soy masoquista en ese aspecto, güey. Me encanta. Aguanten, amigos. Esta partida estaba muy decidida ya. Aguanten. Era el Eder, el calvo.
No sé si Celebi, me gustaría. Bueno, es que como yo, no sé si te tengo agregada, Celebi. Te tengo agregada. No sé si te tengo agregada, Celebi, eh. Aguanta, Triana. Deja entrar a la Celebi, güey. Ahorita entras en la siguiente, mi Triana. Acabo de jugar contigo, mamón. Finche Triana, güey. Acabo de jugar contigo. Deja jugar una a la Celebi, güey. Bueno, ya se metió el Pancho, güey. Hace mucho que no juega el Pancho. Ahorita te metes, Celebi. Sale, ahorita te metes. Ahorita te metes, mi Cele. Bueno, no sé si vas a jugar. No sé si vas a jugar. Pásame. No, era. Ponle nomás Alex guapo. Porque es que como yo invito gente, Celebi, se me hace más fácil invitarte, pues. Déjame borro a alguien, Celebi. Déjame borro a alguien. A la verga. Bueno, ahorita te agrego. Ahorita te agrego yo, no te preocupes. Sale. Esa no vale, ¿cómo así? Pinche Triana, güey. Ahorita te invito, pinche Triana. La única victoria de Lady en todo. No seas así, Juan. No seas así, güey. Me encanta su nombre, el ninja. Oye, Marco. Te extraño, güey. Todas las mañanas me levanto, güey. Pienso en ti, güey. El momento en el que vuelvas al directo, pagues tu pinche colaboración, güey. Y seamos como antes, güey. Pero veo que eso nunca va a pasar, güey. Te extraño, güey, la neta. Te extraño. Eres como mi papá, güey. Vas por cigarros y ya no vuelves. Te extraño, güey. No te lo digo en mala onda, güey. Ok, falta ADC, güey. Falta ADC, amigazos. ¿Qué dice la ¿qué dice la Jessie? Amigos, eso se perdió desde que cada uno tomó su camino. ¡Ay, güey! Picagó, de ojito. Miau. Marco se fue junto a Randy Pop. Ya lo voy a pagar, estoy esperando el Gio, pero no se ponen las pilas. Verga. ¿Ustedes le dicen o le digo yo, güey? Ustedes le dicen o le digo yo. Traigo buen equipo, ¿eh? Traigo muy buen equipo. Vale, su grupo tiene un brazo roto para que me atiendan en tu chamba. No, güey. Nomás di que te duele el brazo ya, güey. Nos tocó contra la Bania. Nos tocó contra la Bania de Machamp. Traigo buen equipo. Leidan, no lo conozco, güey. No sé si el calvo traiga stacks, güey. Calvo, te vas a stackear, güey. No sé si traiga stacks mi calvo, eh. Dale, calvo, es tuyo. Yo voy a tratar de anotar más que nada para subir de nivel, güey. Juego chilo ese vato, juego chilo. Nah, hombre, los seguidores del Picabot son buenos, güey. Pero más ni menos. ¡Ah, se lo robé! Chingao menso. Hola, Danito, es broma, ya los amo la mayoría. GG, Miedi, gracias para ti por invitarme, güey. Gracias a ti por invitarme, güey. Urishi fue abajo, güey. Esa madre, ni yo me atrevía tanto, güey, la neta, güey. Neta, ni yo me atrevía tanto, güey. Me gustaría que anotáramos juntos, eh. Vente, 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 no pelees. Ajá. No, hacérmelo más chiquito porque ya no aguanto, güey. Yo, ya no aguanto, güey. No, vente, calvo. Ya no aguanto, hacérmelo más chiquito, güey. Qué buena. El mío juega bien, eh. Juega bien el mío, güey. Gracias, Miedi, TQM. Espero que te la hayas pasado muy bien en tu cumpleaños. Fue tu cumpleaños, ¿verdad? Pero más ni menos. Este güey no me va a dejar stackear. Bueno, ni siquiera traigo stacks, eh. Sí, a huevo. Hasta creen que me van a matar, güey. No mames, hasta creen que me van a matar. No voy a dejar subir a Surishifu, güey. Están aplicando la de campesinos, eh. Me lo robé yo. Increíble, güey. Ese Urishifu está haciendo una tortura abajo, eh. Bueno, ese Urishifu chiquito. Minuto 8, Eder, minuto 8. Que no se te olvide, Eder. Muy tarde de Eder, muy tarde de Eder, güey. No, ya, ya, ya vinieron todos, ya vinieron todos. Verga, vinieron todos, literal, vinieron todos, güey. Buena, 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 buena. Está una TV, pero yo le quitaría el megáfono por una Focus. ¡Neta!
Perfecto. Ok, estos güeyes ya tumbaron. Pero más ni menos. El Urishifu me trae odio porque no lo dejé subir en toda la línea. No estás así, güey. No odies al jugador. Odia el Pokémon. Me se lo robé al mío otra vez, güey. Ok, vendieron esta línea a lo que yo estoy viendo. Pero me lo puedo intentar robar, güey. Ya casi tengo ulti. Me lo voy a intentar robar, chingueso. Hay tres personas acá, güey. Me lo voy a intentar robar, güey. Surichifu es malísimo, güey. No sabe ni qué está haciendo, güey. Ok, ok, arriba les fue muy bien. Pero más ni menos. Está chilo el Llamará en bruja, güey. Yo pensé que ya se habían hecho esa madre arriba, güey. Pa. Cuidado con el picador, Buena. Casi me matas, picador. Casi, mi rey. Casi me matas, mi niño. Está difícil la partida, Pero no está imposible. Esa madre está chilo, porque te cura, güey. Ok, hay cuatro. Aquí hay uno, Podemos intentar hacer algo. No, pues es que el mío no baja. Digo, el mío no sube. Y esa ulti estuvo bien culera. Es que abajo debieron haber bajado. Debieron haber bajado todos, güey. Para pushar esto, aprovechando que había cuatro arriba, güey. Debieron haber vendido esa base, güey. Cuídate mucho, Bere, gracias por estar aquí. No me gusta ponerme Pokémon a ratos, güey, como Espion. Prefiero usar a Silvio, no hace mucho que no lo usaba. Focusea al mío, Pancho. Tú tienes más movilidad. Focusea al mío, güey. Focusea al mío, papá. No focusees al otro Urshifu. Prefiero que focusees al mío. Porque tú tienes más movilidad que nosotros. El Eder también no puede focusear al mío. Buena. Anoten. Buena. Tumben. Si tienen la oportunidad, tumben. Muy buena jugada. Está reñido esta madre, está reñido, güey. Aguanten, ahorita te leo mi Reblitz. Está reñido esta madre. Si llego a nivel 13 siendo ADC, está bien. No me quejo, Lo siento, Picabo, pero la neta no me quiero morir. ¡Ah, puta madre! Casi corro, güey. Picabo de huevo me está focuseando a mí, güey. Se está stackeando, se stackeó el perro. Casi, pinche Picabo. Esta me la vas a pagar, Está reñida, Él tiene mejores movimientos con su Dodrio. Según yo, ese güey es más Dodrio ahorita, el Picabot. Ahorita está usando puro Dodrio, viejón. Hay que hacer una buena teamfight nomás, güey. ¿Qué niveles eres, Slowbro? ¿Sí? ¡Slowbro, la neta! Prefiero que agarres al Picabot, güey, en la teamfight. Tú, mi calvito. Sería buena idea, mi calvito.
trae buen nivel el calvo, 11, no está tan mal. Un nivel 12 estaría chilo para pelear, Espérate, calvo, no te metas, no te metas. Aguanta, amigos. Cuidado con los rayos de mí, güey. No te metas, calvito. Aguanta todavía, no, mi niño. Te están haciendo daño nomás. Espérate, mi niño. Ok, hay que focusear esto. Buena, buena, buena esa. Buena, hay que estar con la Gordis, Creo que vamos a empate, güey. Vamos, está reñida esta partida, güey. ¡Erga el Urshifu, güey! ¡No! ¡Pancho! ¡No, mi Pancho! No era buena idea, mi rey esa. Verga, te pasaste de lanza, güey. No estuvo mal, no estuvo mal. Buena, buena, pero... Buena, vamos. Ay, ok. Buena, 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 buena. Amigos, esto es flip. Vengan. Esto es flip, amigos. Esto es flip. Ahí está Picagón muertos. Aprovechen. Por favor, pégale. No creo que se lo robe el mío, somos 5, güey. Poquito con el macho. ¡Buena, güey! ¡Buena! ¡Ana, Ricky! ¡Anoten! Has visto el cuerpo de una botella, pero más ni menos. ¡No! ¡Déjame anotar, Picagot! ¡Anota, Pancho! ¡Pancho, no le pegues! ¡Anota, Pancho! ¡No! ¡Tienes escudo, Panchito! Ah, pero tienes... No, perdón, Pancho. Tiene escudo el Pancho, pero no mira el Urshifu, güey. Buena de Pancho, güey. No, pinche Eder, te excitaste, güey. A la madre, güey. No sé si fue buena idea eso, No, amigos. Y bueno, sí ganamos, Sí ganamos, güey. Pero, güey, pinche Pancho, güey. Es que no mira a Luis Shifu, güey. Bueno, amigos, creo que... No sé si ganamos. ¿Cuánto es acá? No sé si ganamos, güey. Pancho, güey, me alteraste mi sistema inmune, güey. No, es que estaba el Urshifu, no lo vi. Perdón, una disculpa, no lo vi el Urshifu. ¡A huevo! Buena del Big Bell Picagot. No, Vania, no eres rival, Vania. Vania, no eres rival, Amix. No mames, qué asco, güey. ¡Qué asco, güey! ¡Quiten esa madre! ¡Qué asco, güey! No, es que no mira a Pancho, buena de Pancho, No, Vania, no eres rival, Amix. No eres rival. El Pancho se fue a regalar, güey. Nah, pero jugó bien, Jugó bien con Urshifu. Buena de Picagot, No eres rival, mi Vania. Nos traicionaste. Silvio en su por, nos peló. No te entiendo. No, yo jugué. Mira, no morí, sinceramente. Mi muerte. No, pinche Pancho, güey. Te me sacrificaste, mamón. Me alteraste los nervios, güey. Pinche sistema. A ver, déjenme agrego a la Celebi, güey. Buena, pinche Pancho, güey. Güey, pero ahí sí te regalaste muy, muy random, güey. Esa madre sí estuvo muy random, La Vania casi se lo roba, güey. No sé quién se lo robó, güey. No sé quién aseguró, güey. Vamos a eliminar a este cabrón por troll, güey. No, Drick, estuvieron mochilas. ¡Mamma mía! Mochilas. Mi muerte era parte del plan, jajajaja. ¡No, perro! Gracias por esas estrellas. Este güey no sé quién es, Rubek. Va para afuera. Pásame tu nombre y te agrego, Selvi. No, estuvo bien, perra. Se lo robó el Panche. ¡Ah, el Panche se lo robó! De hecho, dije, ¿por qué Pancho una nota? Dije. Pero no me di cuenta de que el Urshifu estaba ahí. El Urshifu tiene daño real, güey. No, pero en esta partida yo di asco, güey. 5 asistencias hice nomás, güey. 5 asistencias hice, güey. Qué vergüenza, güey. Increíble, Increíble, güey. 5 asistencias hice, güey. Ya borré gente. Mejor te agrego yo a ti, Amix. Dime cómo te llamas nomás. Creo que se le vi. No, güey, neta. No, Pancho no fue el peor jugador. El peor jugador de esa partida fui yo, men.
El peor jugador de la partida. Ay, güey, ¿cuál de todas es? Se le vi. Borra Jiménez. Oye, güey, ese vato, ¿qué pedo, güey? De hecho, el otro día entró aquí y troleó, güey. Tú, Marco. Ah, el... No, pinche Pancho, traía Surichifu, mamón. Ya borré gente, mi Cele, ya puedes agregarme. Ah, ok, perfecto. Aguanten, amigos. No, estuvo bien perra esa partida, eh. Bueno, el Picabot, pues ya saben que es un pinche cabrón, güey. Se le quiere mucho a mi niño. La Vania no es rival. No, mentira, Vania, es pura cura. Ya sabes que te cueme. Ya sabes que cuando le gano a un camarada, me gusta restregárselo. Para agarrar cura. FNA. A ver, Fanny 3Q. ¡No me sales! No me sales. Güey, no mames, tengo 15 partidas con el panda. De hecho, hasta se ve que juegas mejor que... Se ve que juegas mejor que Guti, güey. Se ve que juegas mejor que Guti. Increíble, ¿eh? Me encantó tu forma de jugar, güey. Vamos a invitar al Gerardinho. Pinche Pancho, güey. ¿Esa cuenta ya no la usas o qué pedo, güey? Has visto el cuerpo de una ballena, pero más ni menos. Vamos a invitar al Trapix, al Guti quería jugar, y pues a la Celebi no la veo conectada, güey. No te veo conectada, Celebi. Aquí estás. ¿Has visto el cuerpo de una ballena? Seguramente, no, mierda, pez. Nadie juega mejor que Guti. No, el Pancho, mis respetos, de Urishifu. Mis respetos de Urishifu, el Pancho, güey. ¿Dónde te puedo contactar para hablarte de la iniciativa Equipo en Unite? Güey, pero soy muy mal jungla, Ared, güey. Soy muy mal jungla, güey. Nadie me quiere en su equipo, güey. No sé si sea la decisión más... más chingona, pero soy muy mal jungla, güey. El mejor de Acuña. El mejor Urishifu de Acuña. Amigos, ¿qué quieren llevar? Ese pinche Urishifu. Ese pinche Silvion que usé yo. Asco, güey. Si alguien más quiere jungla, no me molesta, güey. Ya estoy cansado de llevar la misma pinche jungla, güey. ¿Pinche tirano jungla o qué? ¡Tarán! Creo que les tocará de nuevo con los pica... ¡Neta! Pues va a estar difícil, ¿eh? Pero no imposible. Pero, güey, si ya nos tocó otra vez. Y los mismos, ¿por qué, güey? Duramos como 20 minutos, güey. Agregando a la de esta. ¿Qué pedo? El calvo, güey, ya no lo había visto, güey. Y también el Gabo, ¿eh? Me va a focusear mucho a mí, el Picagol. Pero traigo al Guti. Traigo al Guti. Y al Gerardo. Y a la Celebi y al Trapito. Traigo un buen equipo, ¿Qué pedo, güey? ¡Ey, qué pedo! Pinche Calvo nos traicionó. Nos traicionó el pinche Calvo, Snipe. Me la pela el Feria Gabo. Snipe. Sí, es Snipe, Triana, güey. Es Snipe, A lo que yo estoy viendo es Snipe. Facilito. ¿Qué pedo, mi Fercho? ¿Y ese milagro, mi rey? ¿Cómo está mi Conce? Facilito, va. Cuando veo un Urishifu, güey. Digo, un pinche Slowbro es pan comido para el Alex. Aguanten, amigos. Quiero andar concentrado. Le quiero ganar a los viejones, a los rivales. Ya casi nadie roba jungla, ¿se han dado cuenta? Pero vamos ganando una, vamos ganando 1-0, vamos ganando 1-0. Al picador. ¿Es Charitop? ¿Es Charitop? ¿O quién es el top? ¿Quién es el top de ellos, güey? Chari lo veo arriba, güey. Ok. Entra a carrear, Frecho. Que se meta el Frecho, que se meta. No hay nadie ahí. Picabod obviamente va a focusear ahí. Picabod es muy buen Dodrio, No se confíen.
Me va a robar jungla, amigos. Ojito, me va a robar jungla, Picagot. Ya se la saben. Estoy seguro que me va a robar jungla, güey. ¿Qué les dije? ¡Y puta madre, chale! Se movió esa chingadera. Hubiera llevado Greninja. Si hubiera sabido que me hubieran salido otra vez, hubiera llevado Greninja. Agarré es como que más chill, güey. Ese confi le está haciéndole la partida a ese cabrón, eh. Me robó Gerardo, y yo les dije que me va a robar, les dije, me va a robar. Ah, hubiera llevado el otro ataque. Ocupo que sube de nivel el Guti, güey, le están haciendo. No, le está haciendo el amor al Guti ese, güey. No lo está dejando subir. Tienes que saber el timing, mi rey. Ahí está, ya evolucionó, güey. Pero pues tampoco te metas así, mi Guti, te van a chacalear, güey. Buena. ¿No que hay alguien ahí? ¿Cómo que bajen, güey? Baja este cabrón. Trae buen nivel. El Luichifu puede llegar a carrear, eh. si le tiro un ataque, baja la vida. El Urijibu puede llegar a carrear, amigos. Una recomendación: peleen fuera de base, güey. Digo, adentro de base, güey. No, eso que están haciendo está muy mal, güey. Ya vendan esa base, güey. Híjole, está muy desparpajado esta madre, güey. Sí, amigos, es que arriba también no los dejaron subir. Tienen que saber los timing. Yo no puedo estar... Estén en pendiente de su línea, güey. Se puede ganar. Traemos un Urichifu. El Urichifu, la neta, está muy roto, ¿eh? Sí se puede ganar. No se rinda. No te rindas, se le vi. No puede ganar. Aquí defiendo yo, ¿eh? Me gustaría que alguien me apoyara, men. Porque obviamente me van a meter presión. Me gustaría que alguien me apoyara. Hay que ir a base cambiada, amigos. Aquí la vas a cambiar, viejones. Echar esa la va a cagar, la cagaste, eh. Ah, suertudo. Y me va a matar esa madre. No, pinche de este. Bueno, Gerardo me ayudó, buena Gerardo. Ayuden al Gerardo, men. Es que nadie sube, güey. Hubiera preferido que hubiera ido el Guti, güey, en vez de Gerardo, eh. Sinceramente, güey. Me hubiera servido más el Guti, eh. Está difícil, eh. Y no sube nadie. Sí, no sube nadie. Es el pedo. Están muy encharcados abajo. Guti, no eres inmortal, mi rey, con esa madre. Vente, no eres inmortal, mi Guti. Aquí hay que pushear todos. Hay que probablemente recuperemos nivel. Hay que pushear todos. Tenemos dos ultis. Hay que pushear. Pero espérense, hagan tiempo. Espérense, no se metan, amigos. ¡Aguanten! ¡Hagan tiempo! ¡No se metan, pinche Urichifu! ¡No haces caso, güey! ¡Pinche Guti, güey! ¡No, güey! Es que el Guti no hace caso. Piensa que es un mortal, güey. ¡Ah, Guti! Les dije que se esperaran, viejones. Nada que un buen flip no lo solucione, eh. Chíneselo. No, es que esa confi le está haciendo la jugada, eh. Está difícil, güey. No, el picador prácticamente está haciendo la partida. Los demás están como que de relleno.
Es que falta, men, ahí falta un poquito más de... No, es que el Urshifu hubiera aguantado más que la lechuga, por eso prefería a Guti arriba, güey. Aguanten, aquí estos güeyes van a pushar abajo. Bueno, Guti, salta, saltas para abajo. Ok, pero para allá, Gerardo, aguanta. Sí, nos aguanta el Picabot. ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! ¡Cúbrame, viejones! ¡Nadie me cubre! El tanque farmeando. Ah, esta partida está bien perdida. ¡Vamos a intentar un flip o qué! ¡Vamos a intentar un flip o qué! ¡Chingue su madre! Pero váyanse posicionando, güey. Sí, me faltó su Urshifu. Me faltó su Urshifu. Háganse esta madre rápido, háganse esta madre rápido. Háganse rápido. Sí, se muere. Pero más ni menos. El problema es de que trae muy bajo nivel el Guti, güey. Si tiramos muy buenas ultis, puede que logremos algo, lo mataron. Nada, se va a perder ahí, güey. Buena, se lo robó el buena, pinche calvo. Buena, estuvo buena. Pinche calvo está aguantando contra hasta los tres a la verga. No lo pueden matar. Buena, buena. No, estuvo bien, estuvo bien. Bien jugado, amigos. Ok, vamos a ver qué se puede hacer. Piñata de Guti, nah, hombre. La partida anterior fue mejor, ¿eh? Es que la partida anterior era más como que más... Había como que más decisión, men. Es que Guti tardó un putero en subir. Ese es el problema de Guti, güey. Siempre veo que tarda mucho en subir y se mete como si fuera inmortal, güey. Siempre veo eso, es el problema que tengo con mi Guti. Siempre se mete como si fuera inmortal, güey. Es el problema que tiene él, güey. Buena. Pues hagan un push, güey. Hagan un push, está muerto Picagot, güey. Se le vi, te ocupamos acá, Mix, se le vi. Vente, vente, vente. Están, hay muertos dos, ¿eh? Ok, me gusta, me gusta. Ok, ok, no estuvo mal eso, No tan lejano, tal, Buena de Gerardo. No estuvo mal, No estuvo mal ese push, No sé si ganamos, sinceramente. Pero no estuvo mal ese push, No estuvo mal, güey. Neta, no estuvo mal, Fuera de cura, güey. No sé si ganamos, pero creo que perdimos, güey. No tengo idea, güey. Pero estuvo muy bueno ese push, ¡Ay, güey! ¡Casi, ¡Casi, güey! ¡Casi, cabrones! Buena, Buena. Güey, qué vergüenza si hubieran perdido, Buena, Casi, casi, buena. Faltó un poquito más de apoyo, güey. Los rivales se metieron muy mal ahí, güey. La pica... Sí, el pica ahí prácticamente la cagó, güey. Buena partida, buena partida. Casi, güey, buena, estuvo chila, Guti, trata de checar eso, mi rey. Trata de no tirarte tanto, güey. Casi, güey. Traten de checar las líneas, viejones. Es muy importante eso, güey. Traten de checar las líneas. A la verga, casi se gana, güey. Increíble, güey. Pinche partida cabrona, güey. Pensé que ese... No, Calvo, la neta, qué vergüenza si hubieras perdido, La neta, Calvo. La cagaron ustedes al haber sido uno por uno, güey. Ese fue el problema de ustedes, Calvo. Se fueron uno por uno, güey. Por eso nosotros... Estuvo muy bueno el contrapush, Si hubieran perdido... Si el Gerardo hubiera agarrado un poco más de puntos y hubiera anotado arriba, sí se hubiera ganado, Faltó un poquito más de decisión, güey. Es que me robaron todo, bro. Sí, chico, siempre te roban, mi rey. No, no pasa nada.
Pero guacha, siempre trata de no meterte tanto, güey. Nuestro problema fue el top bajito que tenemos. ¿Quién era tu top? ¿Quién era tu top? Güey, neta, enchi partidón, ¿eh? Uno, el Mamut según defendiendo y el Chari. El Chari es la Bania, ¿no? Era la Bania. No sean así, güey. Neta, güey, que si le hubiéramos ganado, hubiera estado épico, güey. Y la neta, fue un muy buen contrapush, ¿eh? Yo no me iba a rendir porque cuando vi que el Picabot se murió, güey, dije, aquí es la oportunidad, güey. Hay dos muertos, no tienen a Confi, con eso me doy por bien servido, güey. Mínimo me robé el Rayquaza. No, te lo robaste muy bien, güey. Pinche Guti, güey. Soy tu pinche hijo, güey. Soy tu hijo, Guti, güey, si quieres. Sácatela, güey. Sácatela, que ando bien eléctrico. Estuvo chila la partida, estuvo chila. Güey, el problema fue que dejaste entrar al Rey en top cuando te ayudé. No, me mataron, güey. No lo dejé entrar, me mató el Picagod, güey. Me mató el cabrón ese. Estuvo bien chila, la partida, estuvo bien chila. Pero la neta casi ganamos, güey, puta madre. Yo tampoco no pude hacer nada porque me estaban focuseando mucho, güey. El Picagod me estaba focuseando mucho. De hecho, el Dodrio le gana a Lagarde. Quiero revancha, bro. Me voy a poner Greninja por si acaso me vuelve a tocar, güey. Porque probablemente nos vuelva a tocar. Me voy a poner Greninja, güey. Dice, me la peló el Gabo y el Fer. Hasta casi les ganamos, güey. O sea, de una putiza sí casi les ganamos, ¿eh? El ADC igual, bien malito. Erga. ¿Quién era el ADC? ¿Eras tú, pinche Gabo, el ADC, güey? Dice el Lagaet. Hola, Jonathan. Sí te saludé, güey. Sí te saludé. No, Calvo. De hecho, güey, estabas rezando para no perder esa partida. Porque esa madre era partida ganada para nosotros, ¿eh? Si yo hubiera agarrado un poquito más de puntos, Calvo, era partida para nosotros. Nos focuseamos muy bien, güey. Esa madre no se ganó porque no teníamos más puntos, güey. No teníamos más puntos, sino esa madre, un poquito de puntos que hubiéramos tenido, unos 20 más, y se la pelan, güey. Si el Gerardo hubiera agarrado más puntos y se va con su danza pétalo hacia arriba, mete 20, duplica 40, es GG's para ustedes, güey. Sí, güey, o sea, literalmente esa madre ya los ayudó la Virgencita de Guadalupe. O sea, no, literalmente la teamfight estuvo muy bien, muy buena. Ay, güey. 10 puntos de diferencia. Ya lo devolví. Es lo que devolví el directo. No eran puntos agarrados, güey. Era el X que metieron. ¿En dónde lo metieron? Ah, arriba. Sí, pero nadie subía. Y acuérdate que estábamos tú y yo. O sea, un poquito difícil porque ese güey traía, ¿cómo se llama? A una confi, güey. Está difícil. Imagínate, ahí hubieras robado los puntos tú, Gerardo. Y veremos ganando. Quiero que me vuelvan a tocar. Rocky Balboa. Quiero que el Pancho se vaya a Urishifu. Ahora el Pancho es el nuevo Urishifu del canal, güey. Ya no es el Guti, Guti, te reemplazaron, güey. Y ahora es el Pancho, güey. Ah, mentira, güey. Procura, güey. El Chari tuvo buena esta velocidad de la Bania, ¿eh? Sí me esquivó mis ataques. La tenía. Tenía Chari top. Ya dejen a mi panda mierda. Sin debilitar a los otros, pero el Pika. La neta sí, güey. ¿Para qué le voy a echar mentira, güey? El Pika. Sabemos cómo juega, sabemos que es un cabrón. Pero sinceramente es el único que destacó, güey. La neta, güey. Se la rifó muy bien, güey. En la teamfight tuvimos suerte de que Guti se robara la Rayquaza. Eso nos dio mucha ventaja, ¿eh? Si hubiéramos pedido Rayquaza, era GG's desde un inicio, güey. Pero el Picabot sí se la rifó bien machín, güey, en esta partida, güey. Ey, no en pareja, qué pedo. El Picabot sin pareja, digo, sí se la rifa muy machín con su Dodrio, ¿eh? La neta se leen mal enojándose con nosotros, igual que Picabot entra mucha gente random. No, de hecho nadie se enojó. A mí me hubiese gustado. Ese tiro que nos dimos al final estuvo muy perro, eh. Me hubiese gustado ganarle al Calvo. Me la vas a pagar, Calvo.
Y si es una mala, alcanza a esconder los ataques del bus porque me andabas dando aire. De hecho, te tiré los premoniciones, pero no. Es que tiré mi último y fea, güey. Te moviste muy bien y no te la alcancé a dar, güey. Mis tres usuarios se quedaron a Navar y Dano. ¡El Dano! Eso lo pido que me vaya conmigo. Si yo voy defensiva, me halago, haga todo el fam en línea. Va, va. Si Guti no va panda, mi confi no se monta. ¡Ponte pinche panda, cabrón! ¿De qué habla, verga? Si ves a Burishipo antes que tú. ¡Verga! ¡Qué pedo, Guti, güey! Lo que hizo el Gerardo, güey. Marco, ¿qué onda, güey? ¿Estás de acuerdo con esto, güey? ¿Estás de acuerdo con esto, Marco? O sea que son es su sucesor, el Gerardo. Gerardo, tú eres el sucesor del Guti. ¿O cómo está el rollo, Gerardo? Porque si mi aliado no farmea bien, es que es el problema, pues. Muchos están mil tilteados y culpando al vecino. El Guti no tuvo línea bien difícil y fue el carry. Guti. No, tuvo la línea difícil. Arriba estaba Picabot y Vania. Hola, meño. ¿Cómo estás? El Picabot con la confi estaban haciendo su desmadre arriba, Vania. Oye, ninja. Estaban haciendo su desmadre arriba, Vania. Tuvo la línea muy difícil. Sí, sí, sí. Por eso pusiste. De hecho, es que el Washabania, Urishifu, ya siendo nivel 12-13, sí se puede putear fácil a un Dodrio nivel 15. Fácil. Pero con una confi, obviamente, Vania. Amo la leña que mete el Marco. Sí, ¿dónde está el pinche Marco? Está loco, bro. Ya le calé desde el beta, pa. Ay, güey. Mi ADC no le atinaba. De hecho, el único que me mató en esa partida fue Picagot, güey. Ustedes no me mataron, güey. Tú, Calvo, no es por ser mamón, yo los quiero mucho. Pero ninguno de ustedes me mató, güey. El Picagot nomás me mató, güey. No, no nos tocó, güey. La madre, me dice. Vamos 1-1, güey. Pero pues ya, güey, esta es mi última, ya me voy. Íbamos, nos quedamos 1-1, el buen Picagot y yo. Pues chido, te recuperaste la master suite en lugar de culpando a otros. Erga la Bani. Pues en tu equipo te estaban culpando, Mix. No, jugaste chilo con Chari, Bani. Jugaste chilo con Chari. Yo me hice una tripe de abajo con Slowbro. No, Calvo, nomás carreando te ganas a ti, güey. Calvo, te voy a clavar, güey. Ah, estuvo chila, güey. Buena partida. Estuvo chila, Calvito. ¿Listos? Y este maté, güey, cuando bajaste escalada evolucionada. Y tiene un rebote con su psicorrayo. ¡Neta! A ver, ahorita más al rato voy a mirar la repetición. No, estuvo chila la partida, güey. Bien jugado, amigos. Casi, güey. De verdad hubiera estado chilo que anotáramos. De hecho, yo me quería ir a anotar arriba, güey. Pero no tenía puntos, güey. ¿Qué sentido tiene? Y aparte, güey, es muy lento, güey, Lagarde anotando, güey. No era necesario, güey. Neta, mi Lagarde es muy lenta anotando, güey. Nah, hombre, en esa partida yo di asco, güey. Ni me lo recuerdes, güey. Ni me lo recuerden en esa partida de asco, güey. Ergas, ya están peleando tan rápido. A ver, ¿quién fue el mejor? ¿Quién fue el mejor del canal, pues, de la partida anterior? ¿Quién fue el mejor? Que la gente diga su punto de vista, ¿eh? Que la gente dé su punto de vista, viejones. Eso, date cuenta que esto es lo que está haciendo Pancho, güey. De hecho, bueno, mames, Pancho, increíble lo que hace ese hombre. Sí, Pancho. El mío, dice. De hecho, hasta puedo ir a invadir, ¿eh? De hecho, voy a invadir, güey. Porque ya traigo nivel 7, ¿eh? Buena. Listo. Ah, pero si el Alex hubiera ido Greninja. ¡Ay, el pinche pirulín en la boca! Le hubiera metido a los players. ¡Ay, pirulín en la boca, güey! Increíble, güey. Estoy nivel 9, güey.
Increíble, güey. Nivel 9 en el minuto 7:40, amigos. Yo voy a pushear arriba, junto con Gerardo. Ah, no, no es Gerardo, es Navarro, güey. Perdón la costumbre, carnal. Meño, gracias por ese like, ¿cómo estás? Está ganada, güey. Esta partida está ganada, güey. Desapareció la confi, güey. No tienen trampolín, no tienen trampolín ellos. Vámonos. Siento que arranco la carretera, voy enfierrado por la costera. ¿Qué pedo, mi Raulito? Ahorita te leo, espérame. Amigos, esta madre ya es un surrender, güey, neta. No es por ser mala onda, pero les agarramos la niña muy rápido. Y pues ya, güey. No te preocupes, LB, esta madre está ganado. Está muy ganado esta madre ya, LB, no te preocupes. Si quieres, quédate AFK si quieres, la neta. Quédate AFK, LB, si quieres. No es mame, no es mame. Listo, amigos, ya me voy a ir a trabajar, bien jugado. Espero que se la han pasado bien. Cuídense mucho, nos vemos en la noche. Me sentí recarriada, como en la partida anterior en los plebes. Ay, perdón, no quería decir eso. La mentira, viejones, bien jugado. Bien jugado, estuvo chila, ¿eh? Buena partida, amigos. Ya me voy, mi Vania, ya me voy. Sí, claro, dejar el carry y el panche. Oye, güey, es que esta madre era surrender desde que yo era nivel 10, güey. Desde que yo era nivel 10, en el minuto 7:50, güey. Esa madre era GG's, güey. Era GG's, viejones. Hay que saber cuándo ya debes de parar, güey. Pancho, gracias, güey. Eres el nuevo Urishifu del canal, güey. Te quiero mucho, güey. Ah, mentira. No vayas, dice el calvo. No, calvo, ya me tengo que ir. Bien jugado, amigos. Nos vemos en la noche. Los TQM, tengo que ir a trabajar, güey. Qué flojera, güey. Cuídense mucho, amigos. Gracias por jugar. Los quiero mucho. Nivel 10. Sí, Vania. Ahí vayan a buscar otro streamer ahorita. A ver quién está transmitiendo. Ah, está jugando el Vampy. Jueguen con él, güey. Jueguen con él. No sean así. Invítenlo a jugar y platiquen un rato con él. Cuéntenle su vida y... Ya me voy yo, viejones. Espero que se la han pasado. Me invitaron los rivales. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en la noche. Espero que se la han pasado bien y Dios los bendiga. Cuídense mucho, plebes. No hay que trolear ya, no hay que trolear.